Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, primero de mayo, celebramos el Día del Trabajador y lo hacemos de una manera muy importante, muy interesante, porque en la fecha inauguramos un ciclo de conferencias denominada Diálogos Tributarios con Luis Durán Rojo. Este es un espacio de reflexión que es el esfuerzo conjunto del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y el Grupo de Investigación de Derecho Internacional Tributario, adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como decía, este espacio, ¿no?, va a ayudar a analizar distintos temas, fundamentalmente de la tributación internacional y de la tributación local, aquellos aspectos de relevancia nacional. El espacio va a ser dirigido por un destacado profesor de la Universidad Católica del Perú y reconocido tributarista, el doctor Luis Durán Rojo. Y vamos a contar el día de hoy con un invitado muy especial, que además es amigo de Perú, es amigo del norte, ha estado muchas veces en Trujillo, ¿no? Nuestro amigo Jorge Espinosa Sepúlveda, quien es también profesor de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué mejor para tratar un tema que estos últimos días ha venido generando mucha expectativa respecto a sendos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso de la República sobre un gravamen a la riqueza, un gravamen a las grandes fortunas, ¿no? E incluso el presidente de la República, en uno de sus mensajes, dejó entrever la posibilidad de establecer un gravamen adicional de renta a los contribuyentes que sirva para cobertura los gastos en que el Estado viene incurriendo. Para continuar el día de hoy, voy a dar pase a nuestro amigo Raúl Vázquez de GIDIT para que haga la presentación correspondiente por parte de ellos. Adelante, por favor, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Rubén. Mi nombre es Raúl Vázquez, soy coordinador del Grupo de Investigación de Derecho Tributario, GIDIT. Como ha señalado Rubén, este es un proyecto que hemos realizado en colaboración con el Colegio de Contadores. Comentarles que el objetivo de este tipo de actividades es brindarles a la comunidad universitaria en general y a los profesionales un espacio en el cual puedan reflexionar o por lo menos tomar conocimiento de algunos temas relevantes, ¿no?, sobre materia de tributaria internacional. Sin embargo, también vamos a ver temas de actualidad tributaria muy interesantes. Este proyecto va de la mano entre estas dos instituciones y tiene por objeto una larga durabilidad. Y qué mejor de la mano de nuestro coordinador general, el profesor Luis Durán, que es profesor de la Universidad Católica, quien nos va a acompañar en este proceso y va a ser el conductor de la discusión de estos temas álgidos que venimos comentando, ¿no? Las reuniones van a ser todos los viernes a las 7 y los invitamos a que participen en esta y en las demás que se vienen. Siempre vamos a contar con un invitado especial, en este caso tenemos al profesor Jorge Espinosa, con quien se va a discutir un tema relevante. Esta primera entrega es en relación a un posible impuesto de la riqueza en el Perú, así que sin más, doy pase al profesor Luis Durán para que nos dé comienzo a esta primera entrega. Luis, por favor. Muy bien. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a ustedes que están conectándose o están conectados ya a este programa. Son tiempos difíciles en el Perú y creo que era necesario dar un aporte por parte de estas dos instituciones y en mi caso también para poder ayudar a la discusión de temas de coyuntura nacional e internacional vinculados a la materia que nos gusta a todos, que es la tributación. Y en mi caso, dándole un enfoque del sentido del derecho internacional en esta materia. Quiero empezar pidiéndoles a todos un poco de atención inicial a efectos de entender un poco de qué se trata este tipo de reuniones.
Lo que vamos a hacer en una serie de reuniones es conversar con algunos extraordinarios amigos, pero mejores personas y profesionales que se vayan relacionando con nosotros y nos vayan aportando desde sus perspectivas lo que ven alrededor de los temas que yo les voy a proponer. Ya tenemos la secuencia de los 6 o 7 primeras sesiones. Como han dicho bien, van a ser los días viernes a las 7 de la noche y se van a transmitir por los dos portales de Facebook del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y además del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario. Muy bien, quiero empezar entonces presentándoles a mi invitado. Mi invitado es el profesor Jorge Espinosa Sepúlveda. Él es abogado de profesión, ha trabajado en el sector público chileno y ha trabajado en empresas de auditoría y en estudios de abogados en ese país. Jorge estudió en la Universidad de Harvard hace unos años y ahora dirige un estudio con mucho éxito profesional y forma parte de una red latinoamericana de estudios que realizan y analizan y acompañan a empresas a nivel internacional en materia tributaria. Jorge estuvo en el Perú por primera vez hace muchos años atrás, yo tuve la oportunidad de conocerlo, y a partir de ahí hemos tenido una relación extraordinaria de amistad. Jorge es un gran amigo del Perú, yo diría, Jorge, ya lo comentarás tú, casi un peruano como nosotros, en el mejor sentido, porque entiendes nuestra cultura, te preocupas por nosotros y nos acompañas siempre. Y yo he tenido también la oportunidad de conocer algunas partes y la cultura chilena a través de Jorge. De manera que quise empezar esta reunión con él como un elemento simbólico de esa amistad que tenemos, que no solamente es personal, sino además académica y que dura bastante tiempo ya. Dicho esto entonces, les presentaré la cuestión del día de hoy. Hoy vamos a dar una vuelta alrededor de un tema que ha sido introducido por el gobierno en esta semana que pasó. El tema es la posibilidad de aplicar un impuesto a las grandes fortunas en este país o algún tipo de impuesto a la riqueza adicional al impuesto a la renta. Lo que voy a plantear o cómo hemos diseñado esta reunión es un ciclo de 5 bloques de trabajo. El primer bloque va a ser un bloque de entender la coyuntura, qué es lo que está pasando con este tema en el marco de la crisis por la pandemia del COVID. Luego va a haber un segundo momento donde vamos a conversar con Jorge sobre los presupuestos para un debate técnico sobre la materia, es decir, algunas cuestiones, digamos, fundamentales que hay que tomar nota para no perdernos en un debate que está siendo más político que técnico en varios lugares o aspectos. Tercero, intentar ver cuál sería la problemática en el impuesto a las ganancias, cómo podríamos avanzar en este tipo de impuestos. El cuarto bloque sería conversar sobre el impuesto al patrimonio y las grandes fortunas, concentrarnos un poco en ese tema. Y finalmente, en un quinto bloque, hablar de otras medidas tributarias en relación a esas grandes fortunas. Luego de eso, ya casi al final, para dar unas conclusiones finales, visto que este es el primer programa y sería importante tener la opinión institucional de nuestros amigos, le voy a pedir a Raúl y a Rubén que tomen unos minutos para darnos sus reflexiones finales y luego terminaríamos con Jorge. O sea, tenemos un momento cargado y creo que va a ser interesante. Jorge, antes de empezar, ¿qué te parece esta idea y cómo te sientes en esta conversación? Hola Lucho, buenas noches. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Rubén? Muchas gracias por la invitación. Agradezco al Colegio de Contadores de la Libertad y al Grupo de Estudios de Tributación Internacional de la Pontificia Universidad Católica por la invitación que me hacen y también a ti Luis por haber pensado en mí como uno de tus invitados y sobre todo tengo el honor de ser el primero. A mí me parece muy buena idea, creo que este tipo de conversaciones y de intercambio de opiniones y de experiencias puede ser muy interesante para abrir un diálogo interno en el caso de ustedes en Perú, pero en mi caso poder ampliarlo también a un debate mayor dentro de la región latinoamericana. Como tú me conoces bien, Luis, yo soy un soñador y siempre me gusta mucho pensar en América Latina como una región unida, una región integrada. Creo que el tema fiscal, con gran ayuda de la OCDE, a propósito de los BEPS, como tú lo sabes,
ha empujado un poco a establecer cierto tipo de legislación similar que permite algún grado de integración, y me da la impresión de que este tema, el tema del impuesto a la riqueza, pudiera ser otro tipo de iniciativa que pudiera también integrar más la región. Así que me parece fantástico, agradezco la invitación y espero que se entretengan y que sobre todo que puedan obtener algún beneficio de esto. Gracias. Buenísimo, Jorge. Si estuviéramos sentados en mi escritorio, en una mesa en Lima o en Santiago, estaríamos departiendo un café, pero así vamos es. A hacer simbólicamente la idea de que estamos tomándonos un café también con así nuestro... Es. Un café por ahora y el pisco sour después, por supuesto. Y peruano ahí sentado ahí en el hotel, ¿no es cierto? En la Plaza Bolívar. Exactamente. Sí, bueno, sí, muy sí. Bien. Entonces vamos a dar inicio a este primer bloque, Jorge, si te parece. Te quiero contar un poco qué es lo que ha pasado en el Perú y que nos ha traído a esta situación. Mientras yo voy a ir hablando, ustedes, los que nos escuchan, van a ir viendo una cronología textual de lo que fue diciendo las autoridades del Perú durante estos días a efectos de entender muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Por qué quise hacer la cronología? Porque a propósito de las intervenciones, lo que hemos tenido es un debate en el Perú un poco aislado. Algunos han tomado algunas declaraciones, otros han tomado otras y en algún sentido han descontextualizado la discusión o han descontextualizado los términos políticos de la discusión. Entonces, quisiera plantearles un poco qué es lo que dijo el gobierno. Toda esta historia, Jorge, empezó el día 23 de abril. El presidente Vizcarra, que nos tiene bien acostumbrados a unas reuniones, a unas conferencias de prensa que da al mediodía, con algunos de sus ministros, va informando de los avances y de los problemas que están surgiendo alrededor de la lucha contra la pandemia en este momento de que las personas nos estamos quedando en casa. Entonces, el día 23 de abril, el presidente propuso el impuesto y dijo que pediría facultades al Congreso de la República y que además estaba preparando el decreto legislativo. Como van a ver, o como pueden ustedes ver en el documento que se está proyectando, ese decreto legislativo, perdón, esas palabras del presidente se dieron, digamos, en un momento en el cual estaba informando sobre la situación económica. Y luego, al momento de la conversación, la ministra de Economía dijo que analizarían la medida según estándares internacionales y siguiendo criterios de equidad. Y entonces ahí la primera cuestión, Jorge, es que el primer momento de esta cuestión era el gobierno prepararía un impuesto, pediría facultades legislativas al Congreso para que legislaran, yo no sé si ese sistema existe en Chile, entiendo que sí, y la ministra de Economía fijó los límites, estándares internacionales y siguiendo los criterios de equidad. Entonces, inmediatamente todos los que seguimos el tema de la tributación internacional pensamos que estaba ella o ellos pensando en realidad en un impuesto a las grandes fortunas o cuanto menos un impuesto a los patrimonios o en el caso más largo y laxo un impuesto a las herencias. Sin embargo, el día 24 y el día 25 el premier nuestro primer ministro señaló que aplicarían el impuesto a quienes ganen más y que la medida sería temporal y se aplicaría hasta el fin del año. Incluso llegó a afirmar que el nuevo impuesto se podría aplicar a quienes ganen más de 10.000 soles mensuales. Entonces estamos hablando más o menos aproximadamente 3.000 dólares al mes. Y entonces esto hizo saltar a todos y dar una vuelta y decir, a ver, entonces ya no estamos hablando de un impuesto a los patrimonios o al patrimonio. Estamos hablando de algún tipo de medida progresiva en el impuesto a las ganancias o en el impuesto a la renta de las personas naturales. Pero el día siguiente, el 26, Vizcarra, ante las insistentes preguntas de la prensa, señaló ahora que ya no tenía, mejor dicho, que no tenía nada trabajado aún. Y nota, Jorge y audiencia, que el día 23 había dicho el presidente que estaba preparando el decreto legislativo. Y ahora dice que ya no tenía nada trabajado. Y que no podían seguir opinando el tema, pues no se había desarrollado aún a profundidad. Y en igual sentido, la ministra de Economía señaló que estaban evaluando medidas tributarias, pero que no había nada definido. Entonces, en 4 días partimos de un impuesto a las
al patrimonio, pasando por algún tipo de progresividad en el impuesto a la renta, y luego, hablando ya de que todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero de hecho vamos a hacer algo en algún momento. Y en el marco de esta conversación o estas presentaciones se aludió a la idea de la solidaridad de quienes más tienen o más ganan en relación a los que menos tienen y menos ganan. Muy bien, entenderás, Jorge, que pareciera que lo que hay aquí, más que algún anuncio económico pensado, podría ser algún tipo de distractor o de camino o de hoja de ruta de algo que todavía no tienen claro, pero quieren plantear. Hay una tesis, en el Perú que yo comparto, de que esto es una especie de distractor de algún tema que estaba planteándose en ese momento para que el debate se concertara en estos asuntos. Especialmente porque, como sabes bien, en momentos de crisis individual la gente tiende a extremar sus posiciones, ¿no? En términos normales tendemos todos a ir al medio y al justo medio, y cuando estamos en momentos de crisis tendemos a ser, entre comillas, radicales para un lado o para el otro. Entonces, el debate que se ha armado en el Perú es un debate bien curioso, porque algunas personas han aludido a la libertad individual y al derecho de propiedad, y entonces esto no es posible, esto es una barbarie de comunistas. Y otro sector ha dicho, es el momento de rescatar la progresividad y entonces la justicia social a través del tributo, y que todo aquel que se está en contra de esto está en contra del desarrollo del país y de la riqueza. Es verdad que yo estoy también extremando las posiciones un poco, sí, para intentar ponerlas en blanco y negro, pero realmente las discusiones son menos tensas en esos términos. Muy bien, ¿qué más pasó, Jorge? Pasó que había un proyecto de ley hace un tiempo atrás, casi cuando empieza este gobierno, este Congreso, el FREPAP, que es una de las bancadas, presenta un proyecto de ley para la creación de un impuesto solidario a las grandes fortunas, que se aplica a personas naturales que tenga más de 1.000 millones de ingresos o que tengan ese valor en inmuebles, con tasas que van de 0.22% a 1%, También se aplicaba a personas jurídicas que facturaran ingresos mayores a 10.000 millones, perdón, o que tengan patrimonio inmobiliario por tal monto, con tasas de 1 al 2%, y también aplicable a grupos económicos que hayan facturado ingresos mayores a 50.000 millones, o que tengan patrimonios inmobiliarios por tal monto. Las tasas iban de 2 al 3%. Entonces, fíjate que este proyecto, que casi es al comienzo de la pandemia, está fuera del marco de la necesidad estatal de recursos. Es un proyecto de solidaridad muy genérico y puesto allí, ¿no? Pues tiene muchos vacíos, tiene problemas técnicos, especialmente vinculados al principio de reserva de ley, pero también algunos otros. Y ya casi en estos días, esta semana, se presentó otro proyecto por otra bancada llamada de Somos Perú, que este sí es un impuesto a las ganancias, que se aplica a personas naturales y jurídicas que pagan anualmente al Estado por las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero, por los ejercicios 2020 y 2021 en realidad, y establece dos conceptos de ganancia: las utilidades netas, rentas y enriquecimientos susceptibles de periodicidad que impliquen permanencia de la fuente que los produce, o sea, rentas productos, y beneficios obtenidos por la enajenación de bienes, o sea, ganancias de capital. Y establece una tasa escalonada que va del 1 al 3% sobre ganancias imponibles mayores a 10 millones de soles y hacia adelante, ¿no? Entonces, como este impuesto tiene dos problemas también constitucionales. El primer problema es que es un impuesto que está grabando las propias ganancias que ya están grabadas con el impuesto a la renta, y no establece un nexo lógico entre uno y otro, con lo cual podría haber un problema de confiscación o de capacidad contributiva. De eso también vamos a hablar en unos minutos. Pero el otro problema es que es un impuesto destinado, porque en alguna parte se establece un destino específico. Y en la Constitución peruana hay una prohibición para que el Congreso apruebe de mutuo propio tributos destinados. O sea, que no puede, los congresistas no pueden proponer y tributos o impuestos con destinos específicos determinados. Entonces yo veo, Jorge, y aquí me gustaría luego tu opinión, yo veo una constante. Creo que hay anuncios populares con fines políticos. Esa podría ser una posibilidad. O sea, que lo que hay es algo que le gusta a la gente y que tiene una intención política detrás.
o puede haber una preocupación por la recaudación en esta etapa de COVID. Yo creo que diferenciar esos dos elementos sí es importante, porque si se trata de un anuncio popular con fin político, entonces la verdad es que la discusión pierde sentido para nosotros, ¿no es cierto? Pero si se trata de una preocupación por la recaudación, sí que creo que ahí hay un tema importante. Pero la otra cuestión, ya no de la coyuntura que pone el gobierno, sino del debate que se forma, yo he visto como dos tendencias distintas y creo que hay que separar la paja del trigo. Por un lado, hay quienes empiezan a discutir este tema partiendo del supuesto de que necesitamos recaudar con eficiencia para sostener en esta situación extraordinaria la viabilidad económica y presupuestaria de la nación. Que digamos, pensar el tributo como un instrumento para solucionar el problema frente al COVID-19. Pero creo que hay otra discusión que está subyaciendo y que se hace cada vez más fuerte, que es aprovechar el momento de la discusión sobre esta crisis que tenemos para discutir un problema de fondo, que es la reforma de un régimen buscando la progresividad, pero como si estuviéramos en términos normales. Es decir, el sistema tributario es regresivo, el sistema tributario no graba igual a todos, entonces vamos a aprovechar este momento para arreglar ese gran problema. Yo no sé si compartes, y ahora sí te doy la palabra, no sé si compartes esta posición que yo tengo. Cuando tú quieres arreglar un problema de largo plazo, necesitas un tiempo y tranquilidad para arreglarlo. Por lo tanto, discutir una reforma de la justicia tributaria de tiempos normales en este momento puede ser un camino que debemos preparar para otro momento, es decir, anotar los problemas y dejarlos puestos, y que más bien lo que habríamos que discutir es cómo encontramos recursos para enfrentar los problemas del día de hoy. No sé qué piensas tú sobre esto, Jorge. Sería mi primera cuestión. Primero, ¿qué has encontrado en Chile? Si hay algún viso de comparación con esto que te estoy contando. Y luego, ¿qué opinas sobre esta idea? ¿No? Que hay que separar un poco los momentos para no entrar en una tensión y tratar de cumplir objetivos que no corresponden al momento. ¿Qué opinas, querido amigo? Gracias, Luis. Mira, yo quiero separar un poco, voy a partir por tus preguntas de qué habría que hacer en este caso, en mi opinión, y después quiero situarte en el caso de Chile, porque el caso de Chile es un poco especial. ¿Ah? Y es especial porque a la crisis del COVID, ¿no es cierto?, se le suma la crisis del estallido social que tenemos a partir del 18 de octubre. Entonces nosotros tenemos dos crisis que están encima del otra, digamos. Están las dos ahí y ninguna de las dos, por supuesto, resueltas. Entonces es un tema que quiero también mencionar porque es importante hacerlo para entender el caso de Chile. Pero antes de eso, Luis, yo veo efectivamente, de acuerdo a lo que tú señalas, yo veo dos cosas igualmente importantes. El primero es la urgencia, la emergencia. Es decir, no es solo un fenómeno de Perú, es un fenómeno mundial. Producto del COVID, ¿no es cierto?, los gobiernos y las arcas fiscales se están viendo tremendamente deterioradas y presionadas. Es decir, el crecimiento del mundo se ha detenido, en muchos casos va a decrecer. Si uno mira las cifras del año 2020 del Fondo Monetario Internacional, en el caso de la región, se estima que va a bajar, que va a decrecer en cercano al 10%. ¿Verdad? Y cuando una economía decrece, todo se afecta y con mayor importancia las arcas fiscales. Entonces, efectivamente, bajan los ingresos fiscales y hay que buscar una solución urgente para reponer al menos en parte ese tipo de necesidades. Y eso se puede hacer por la vía de aumento, creación de nuevos tributos, que es la fuente natural y lógica, pero también en comparativa, digamos, adicionalmente a eso, me da la impresión que el nivel de endeudamiento de los países va a aumentar de manera muy importante. Es decir, el financiamiento de esta crisis, que ha significado un desafío muy importante para los estados. Y en el caso de América Latina, a diferencia de Europa, por ejemplo, nuestros estados son pequeños, son ineficientes, y eso se ha visto ahora,
sobre todo en los sistemas de salud de cada país, cómo se han visto presionadas al máximo y no han podido responder adecuadamente para dar solución o para dar confort a este tipo de crisis, de pandemias. Ese es un tema. Entonces, frente a ese desafío, hay que buscar recursos, financiamientos urgentes, y me da la impresión de que si tú quieres utilizar la herramienta tributaria, yo partiría por ver qué más podemos hacer con los tributos actualmente existentes. Entonces, la pregunta es, si fuera posible aumentar la tasa del IVA, por ejemplo, si fuera posible agregarle más tramos a las tasas de renta o de ganancias, si hubiera posible crear ciertas sobretasas, pero algo van a tener que hacer con el actual sistema tributario para buscar ese financiamiento que va a ser tan necesario. Entonces, eso lo veo por ahí. Y por supuesto, el tema extraordinario es el debate de la creación de un nuevo impuesto a la riqueza, que ese es un debate que se llevaba con anterioridad a la crisis del COVID, que es un debate que se abrió a nivel mundial y que dice relación no con la crisis que tenemos hoy día, sino que definitivamente con el aumento exorbitante de la desigualdad económica en el mundo. La desigualdad económica es un fenómeno mundial, no es solamente latinoamericano, pero si lo sustentamos solo en el caso de América Latina, es mucho más fuerte el impacto de la desigualdad en los últimos 20 o 30 años que en el resto del mundo. Por ejemplo, leía estadísticas recientes que más del 32% de la riqueza de América Latina está concentrada en 20 o 30 fortunas, lo que está muy por encima de lo que ocurre en Europa o en otras regiones, incluso en Estados Unidos. Entonces, la concentración de la riqueza en la región es enorme y se ha ido agudizando y se ha ido aumentando y agravando en los últimos años. Dentro de los países que concentran la mayor acumulación de riqueza, si uno toma la estadística de Forbes de las 1000 grandes fortunas del mundo, encontramos que en América Latina, en el caso de Brasil, 58 grandes fortunas están dentro de las 1000. En el caso de México, 17 grandes fortunas, partiendo por Slim, que es el tercero o cuarto más rico del mundo. Y después sigue Chile con 11 grandes fortunas incluidas en esa lista. Curiosamente, después lo sigue Perú con 6 grandes fortunas. Y después sigue Argentina, Colombia y Venezuela. Básicamente, esos son los países que están presentes en este ranking de los más ricos del mundo. Entonces, ese es un tema que sí va a haber que mirarlo, que creo que es un debate independiente de la urgencia que tenemos por el COVID. Yo no mezclaría ambos debates, aun cuando creo que el impuesto a las riquezas pueden ayudar, si es que se hace como corresponde, a la recaudación, pero creo que ataca un tema mucho más estructural y mucho más amplio que la urgencia que tenemos. Eso es lo que puedo decir. O sea, creo que coincidimos bien en el concepto de que estamos hablando de dos cuerdas que en principio van separadas, en el sentido de que una cosa es la urgencia recaudatoria y otra cuestión es la reestructuración del sistema tributario latinoamericano, que a la luz de lo que estás planteando, efectivamente hay una profunda cuestión de desigualdad. Así es, y hay un espacio, por lo tanto. Antes de pasar al tema 2, quisiera hacer un puente, si es que me permites ponerte un tema de discusión. Hace unos días leía en New York Times a Daniel Markovich. Yo no sé si tú has llegado a conocer, es un profesor de Derecho de la Universidad de Yale. Exacto. Y entonces él cuando plantea su cuestión me pareció sumamente interesante, Jorge, porque ponía algunos datos que a mí me sorprendieron y un concepto. Uh-huh. Él partía del supuesto de que el financiamiento de la pandemia en los Estados Unidos debería venir de un impuesto único sobre la riqueza de los ciudadanos de Estados Unidos, él partía del concepto que tú dices, ¿no? La riqueza aumentó junto a la desigualdad del resto. Entonces él decía, ¿cómo sería este impuesto? 5% sobre el 5% más rico de los hogares de Estados Unidos podría recaudar hasta 2 billones de dólares en los Estados Unidos. Y entonces, claro, él luego se pregunta, como es un académico, y dice, muy bien, ya, ¿por qué yo estoy sosteniendo esto? Dice él, y lo traduzco en realidad, o sea, quiero decir, es lo que está detrás de lo que él está queriendo plantear, en el siguiente sentido.
La pandemia lo que ha originado es que lo que se afecte más no sea el capital, ni siquiera la empresa, sino el trabajo humano. Uh-huh. O sea, las medidas contra la pandemia han originado que las personas nos colectemos en nuestros domicilios y entonces perdamos la capacidad de movilizarnos. Uh-huh. Entonces, él dice, lo único que se puede estar salvando en estos momentos, además de aquellas actividades esenciales en los países, es el teletrabajo. Y entonces aquí viene su aporte, ¿no? Dice, en realidad, en los Estados Unidos, quien puede teletrabajar es alguien que está en las clases medias y altas. Así es. En actividades de economía digital, uh-huh, y en actividades donde el título universitario está de por medio. Exacto. Y entonces él hace una medición y dice, mira, en Estados Unidos, si tú haces una trazabilidad de quiénes podrían estar en este teletrabajo hoy día, estamos hablando de personas que ganan más de $80,000 al año, que son los que más probabilidad tienen de hacer teletrabajo. Uh-huh. Mientras que aquellos que ganan menos de 33,000 definitivamente han perdido el trabajo. Uh-huh. Entonces él dice, el coronavirus y las medidas de los gobiernos están originando una catástrofe extraordinaria que financiar. No en tanto, no lo ve desde el punto de vista de la naturaleza humana, sino del problema del trabajo. Entonces él dice, esto tiene que ir con cargo a una riqueza acumulada del país, no con cargo al financiamiento ordinario. Por lo tanto, en este momento, fíjate, a pesar de que los dos, tú y yo, consideramos que deben ir por cuentas separadas, pero él dice, también podríamos pensar de que esta circunstancia económica mundial está afectando y está construyendo más desigualdad inalcanzable. Por lo tanto, la única manera de tejer un contra de financiamiento es afectando a aquellas fortunas más grandes en el país. Pero él pone un parche y dice, como si estamos hablando de una medida, de una situación excepcional, la medida tributaria debe ser también un evento excepcional. Un impuesto al patrimonio, ¿no? Que además minimizaría cualquier motivo de evasión porque sería excepcional y no generaría ninguna distorsión en el ahorro o inversión futura. Es decir, hagamos un impuesto a las grandes fortunas de los Estados Unidos, en los términos que planteo, pero comprometamos al país que es un impuesto excepcional para arreglar esta cuestión. Por lo tanto, ni tienes capacidad de planificar, porque es una sola vez, uh-huh, y no podrías distorsiones en ahorros e inversiones futuras, porque el recurso va a salir de lo que ya tenemos. Entonces, a mí me llamó la atención este planteamiento, es interesante. No sé cómo lo ves tú en los términos de lo que estamos conversando. ¿Qué estás sintiendo ahí? Mira, es interesante lo que tú señalas. No había leído la opinión de este señor, de este profesor. Efectivamente, estamos viviendo tiempos extraordinarios en el mundo, ¿ah? Y los estados se están viendo tremendamente presionados a tener más, a generar más recursos para financiar la pandemia y los efectos de la pandemia, que son básicamente la pérdida de trabajo para millones de trabajadores. Leía hoy día en el caso de Estados Unidos que ya se calculan 30 millones de desempleados, lo que es una cifra enorme porque corresponde más o menos al 10% de la población de Estados Unidos. Si en Estados Unidos ocurre eso, no quiero ni imaginar lo que está sucediendo en el resto del mundo. Entonces hay una necesidad evidente. Y probablemente sería posible buscar soluciones extraordinarias a momentos extraordinarios, sobre todo si se plantea en forma transitoria. Pero eso lo puede decir tranquilamente un profesor de Yale sentado en Estados Unidos, que es un país enormemente sofisticado, ¿verdad? En un país tremendamente sofisticado que tiene un sistema de información y de intercambio de información de la más completa del mundo y que permite, ¿no es cierto?, recaudar con éxito este tipo de impuestos especiales. Pero los países como los nuestros hay que conjuntamente con avanzar hacia la creación de un impuesto a la riqueza, del cual yo estoy de acuerdo. Creo que hay que también avanzar mucho en la información y en la administración que permita acceder a grabar las rentas de la riqueza, que son, déjame decirte, son las primeras que se diluyen de las manos porque son las más fáciles de escapar. La desnacionalización de la riqueza ocurre muy rápido y eso está ocurriendo muy fuerte. Por lo tanto, una vez que tú sales de la frontera de tus países, capturar la posesión de esa riqueza se hace sumamente complejo. Estados Unidos, en cambio, tiene el FATCA, que permite un intercambio de información financiera mundial, y de esa manera puede fiscalizar y recaudar por la vía del intercambio de información. En fin, tiene una serie de otros instrumentos mucho más sofisticados que le permite ir a un camino como ese. Me da la impresión de que si tú aplicaras ese ejemplo
en forma urgente a países como Perú, países como Chile, terminaría grabando a 3, 4, 5 fortunas que no tuvieron el tiempo para adaptarse, pero al final del día dejarías, no sé si el resultado de recaudación fuera tan importante, pero por otro lado el daño que pudiera generar para un futuro impuesto a la riqueza en forma permanente pudiera ser mayor. Me da la impresión de que y yo insisto en que como estamos en una situación de emergencia hay que buscar soluciones emergentes, pero creo que la buscaría más por la vía de tratar de mejorar o de presionar todo lo que pudiera con el actual sistema de tributación que tienen los países. Perfecto, bien. Está muy interesante tu punto. Tu punto dice, bueno, es una perspectiva interesante la de este profesor, pero de todas maneras vamos a tener más problemas de recaudación sobre eso. Ahora volvemos sobre esos temas de recaudación. Muy bien, entonces yo diría que podemos ya, Jorge, si te parece, pasar al segundo tema, que yo había titulado o te había planteado como los presupuestos para un debate técnico. ¿Cuáles son esos presupuestos que yo te planteo tomar nota? Porque creo que son los que nos permiten tener un diálogo civilizado, posiblemente también ideológico, porque todos respondemos a un modelo ideológico, sin duda, pero un poco más dialogante para llegar a algunos acuerdos mínimos, porque en las sociedades solo avanzan, creo yo, cuando llegan a acordar, cuando las personas podemos llegar a sacar las cosas adelante bajo el presupuesto de que algo de razón tiene el otro, ¿no? Entonces yo había planteado cuatro cosas. La primera cuestión sobre la que hay que movernos cuando discutimos estos temas es retomar la idea del círculo virtuoso. De que tanto hemos conversado tú y yo. Es decir, el tributo tiene, visto que es un tema de ingresos, tiene que estar necesariamente anotado y relacionado con el gasto. No podemos pensar y hablar del tributo si no logramos eficiencia en el gasto. Y eso significa que el conjunto de la población, los que nos escuchan y ven ahora, por ejemplo, tengan que ser fieles, comprometidos a luchar contra la corrupción, contra la ineficiencia en el gasto público, porque todo ese dinero que los estados están gastando, y en el caso peruano hay cierta espalda financiera, proviene justamente del pago de tributos, de aquellos que, obligados o por propia voluntad, cumplieron con sus deberes para con el Estado. Entonces, el primer presupuesto para un debate es no olvidar el círculo virtuoso. El segundo elemento para un debate es alojarnos en la constitución política, que creo que es el elemento de los parámetros fundamentales para una sana tributación, ¿no? Entonces, a mí lo primero, en este segundo presupuesto, lo primero que me trae a colación es que usar el término solidaridad en la opinión pública puede llevar a extravíos, porque los tributos no son solidarios en términos de ética personal, porque en la ética personal la gente puede ser más o menos solidaria, o puede entender algo por solidaridad distinto al de otro. Cuando usamos el concepto de solidaridad en la esfera pública, tenemos que estar, y en términos impositivos además, tenemos que estar aludiendo en realidad a un problema jurídico constitucional, ¿no? Es decir, al fundamento de la contribución. Y ahí entraríamos al valor de cuando se habla de solidaridad en el debate público, estamos hablando del deber de contribuir en realidad. Es decir, lo que creo que está queriendo decir el presidente cuando alude a la solidaridad no es que seamos buenos y apoyemos a los demás, sino que en el conjunto de una nación necesitamos todos contribuir según nuestras capacidades. O sea, y ahí entramos a la cuarto elemento que ahora te lo voy a contar. Pero el tercer punto, el presupuesto para un debate, me parece, es que tenemos que cerrar una discusión. Los impuestos, hemos dicho todos, y más en los últimos 20 años, tienen un fin recaudador. De hecho, la construcción del valor constitucional del deber de contribuir parte de eso. ¿Por qué contribuimos al Estado con tributos y por qué son exigibles las leyes en términos constitucionales? Porque se supone que estamos recaudando para el presupuesto público, otra vez el círculo virtuoso. Pero cuando empezamos a cumplir otras finalidades, ¿estas finalidades tienen el mismo nivel que el fin recaudatorio en el tributo o están supeditadas ese primer fin? Por ejemplo, ¿no? La progresividad en el impuesto se puede ver como eficiencia y eficacia de la recaudación o también se puede ver como justicia social. Me parece que ese es un tema que hay que acabar de presuponer. En mi perspectiva, los impuestos deben tener fines recaudatorios. Y
si conseguimos un fin no recaudatorio del impuesto, y más en épocas de esta, tenemos que utilizar ese fin no recaudatorio, pero en relación a la eficiencia y eficacia de la recaudación. Uh-huh. Y mi cuarto presupuesto, Jorge, sería el fundamento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosa autoriza el deber de contribuir a gravar en los estados? Yo creo que en prima fase o en principio nosotros solamente podríamos gravar verdaderas manifestaciones de riqueza. Uh-huh. No podemos gravar hechos que no manifiestan riqueza, ¿no? Y ahí en el Perú eso se ha construido en la doctrina del Tribunal Constitucional como el principio de capacidad contributiva. Para que un tributo tenga fundamento constitucional, debe gravar una manifestación de riqueza. Y por otro lado, no sé si ha pasado eso en Chile, en el Perú se ha construido una doctrina que puedo yo gravar algo que manifiesta riqueza, pero siempre tengo un límite de gravamen. O sea, algo puede ser válido constitucionalmente de gravar porque manifiesta riqueza y por lo tanto cumple con el principio de capacidad contributiva, pero siempre hay un límite razonable. Y eso es el principio de no confiscatoriedad aquí. Es decir, yo no puedo, aunque manifieste capacidad contributiva, un hecho económico, gravarlo al punto de que ya estoy siendo un acto de confiscación. Uh-huh. Y en el Perú ese límite razonable ha venido de la doctrina argentina. Recordarás alguna vez cuando estuvimos por allá en alguna reunión, recordábamos que los argentinos en una doctrina de su Corte Suprema, no lo recuerdo bien, decía que no puedo gravar por más allá del 33% de la riqueza de una persona, porque si le estoy grabando más del 33%, ya estoy siendo confiscatorio. Los alemanes dicen, no, puedo grabar hasta el 49%, y entonces esto es más contextual, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que tú reaccionaras un poco ante estas cuatro cosas que a mí me parece que deben ser la puerta de entrada de un tributarista para discutir este tema y evitar así colapsar en el elemento ideológico político de la discusión pública. ¿Qué opinas, Jorgito? Gracias, Luis. Mira, qué interesante, cuatro tremendos temas. Ah, en media hora es un desafío enorme, pero dale, vamos a tratar, vamos a atrevernos. Mira, respecto del primer tema, el impacto económico, la relación ingreso-gasto, el balance que deben tener los gobiernos para balancear sus presupuestos y para no sobreendeudarse, porque eso tiene un efecto perverso a mediano y largo plazo. Y vaya que nos ha costado recuperarnos de eso, el caso de Perú y el caso de Chile, por ejemplo. Por lo tanto, mantener balanceado el presupuesto siempre es importante, y en ese sentido la variable tributaria tiene como primer objeto allegar recursos económicos para financiar los bienes del Estado, los fines del Estado. ¿Ah? Y ese es un fin económico finalmente, ¿ah? Un fin económico. La parte jurídica viene del derecho originario consustancial, natural, del Estado de gravar a sus habitantes para financiar los gastos del Estado. ¿Ah? Correcto. Pero el impacto económico es que como decimos en Chile, la fiesta hay que pagarla. ¿Ah? Y alguien y no lo puede pagar más. Hay más que gratis. Exacto, no hay, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros gobiernos, el caso de Perú y de Chile en general, han mantenido una disciplina fiscal bastante notable en los últimos años. Y eso lo ha logrado, entre otras cosas, porque el crecimiento económico lo ha permitido. Perú y Chile, y sobre todo Perú, en los últimos 10 años ha crecido de unas tasas muy interesantes y eso le ha permitido bajar el endeudamiento, disciplinar los gastos fiscales, mantener un equilibrio, etcétera. Pero estamos hablando de una situación totalmente inédita y totalmente extraordinaria, como es esto de la pandemia y de todos los costos sociales y económicos que está trayendo. A mí me da la impresión, Luis, que todavía no hemos dimensionado bien los impactos económicos que esta tragedia va a traer para el mundo y en especial para los países de América Latina. Yo creo que estamos recién partiendo con una fase que va a tener un efecto, quién sabe por cuánto tiempo. Uh-huh. Entonces, en el corto plazo, el cese del trabajo, del empleo, la gente ha tenido que quedarse en sus casas para evitar el contagio. Y eso significa que muchos dejan de recibir su remuneración y las empresas también dejan de producir y dejan de ganar. Entonces ahí hay un efecto económico evidente, inmediato, medible, y respecto al cual los estados tienen que salir a dar solución rápida. ¿Ah? Y lo que han hecho los estados, dependiendo de las capacidades económicas que tienen, ha sido básicamente ir a apoyar
esa falta de ingresos para los trabajadores por la vía de subsidios, por la vía de retirar, en el caso de Perú, parte de sus ahorros de AFP, en fin, ir creando fuentes de financiamiento de corto plazo para soportar la urgencia. Pero eso es un primer momento. Vamos a ver que hay una serie de industrias que se están viendo afectadas, en algunos casos puede ser con daños de muy largo plazo. Estoy pensando en el caso de Perú y Chile, que son muy fuertes los ingresos por el turismo, por ejemplo. ¿Ah? Y vaya a saber qué ha pasado con el turismo en nuestros dos países, siendo Perú mucho más fuerte que Chile en esa área. Pues son ingresos que no vuelven. No es que tú digas, yo voy a dejar de vender hoy día para recuperarme una vez que termine la pandemia. No, esos son ingresos que se perdieron para siempre y en medio mueren empresas, pymes, personas naturales que están dedicadas a la actividad. Entonces ese vacío se tiene que cubrir de alguna manera. Yo espero que al mediano y largo plazo, que una vez que termine lo más grave de la pandemia y la economía se empiece a reactivar, me da la impresión, soy de los que piensa que las economías se pueden reactivar en forma rápida y por esa vía se puede recuperar parte de lo perdido. Pero en el medio, como decimos aquí, van a quedar muertos y heridos, y respecto de esos muertos y heridos va a haber que hacer algo. ¿Ah? Y básicamente va a haber que buscar vías de financiamiento extraordinarias. Entonces, la pregunta es, ¿la vía fiscal es efectiva? ¿Es una medida para hacerlo? Yo digo sí. Sí, en la medida en que los estados y los gobiernos, sobre todo, tengan la capacidad de reacción inmediata para desarrollar esas medidas, implementarlas, hacerla efectiva y que logren la recaudación que se espera. Por esa razón, Lucho, que es una razón más bien práctica, es que crear nuevas figuras como un impuesto a la riqueza puede tomar mucho tiempo. No hay experiencias realmente serias en el mundo. Yo solo he leído más bien críticas a los pocos casos de impuesto a la riqueza que existen en el mundo, y por lo tanto creo que eso no es la solución para el corto plazo. Insisto, por lo tanto, que debería ir hacia una solución por la vía de una sobretasa del IVA o de una mayor progresividad de la renta, un mayor esfuerzo en la formalización del mercado, en fin. Eso por un lado económico. Por el lado constitucional, Luis, yo soy un poco ahí más bien kantiano, ¿no? Y también kelseniano, es decir, para mí la obligación de tributar existe porque está en la ley. ¿Ah? Y no hay ninguna otra explicación más. Es decir, si a eso le sumas la necesidad del Estado de que para que funcione obtenga recaudación de sus ciudadanos, el deber de tributar, de pagar, no tiene que ver con la solidaridad, mayor o menor solidaridad, sino que tiene que ver, en mi opinión, con una mayor necesidad de funcionamiento, de financiamiento de las labores del Estado. ¿Ah? Dicho eso, entonces, y aún más, si yo miro la Constitución chilena, en ninguna parte dice que el Estado tiene derecho a gravar, a tributar, sino que dice, establece cuáles son los límites de esa tributación. Por lo cual, por lo menos en el caso chileno, se asume de que el derecho a gravar, ¿cómo se llama?, a fijar impuestos, es un derecho originario y anterior y consustancial a la existencia del Estado mismo. Es decir, con esa sola justificación, el debate más bien es técnico, de eficacia y económico, más que valórico. Aun cuando la ciencia moderna sí ha incorporado elementos de cierta mayor justicia tributaria. Si tú agruparas los tipos de tributos que existen en el mundo, yo diría que existen básicamente tres tipos de tributos. Aquellos que dicen relación con gravar riquezas nuevas o impuestos tipo renta o impuestos a la renta propiamente tal. Aquellos que graban el consumo, perfecto, y aquellos que graban el patrimonio o la riqueza. De esos tres grupos de impuestos, sin duda que el más eficiente desde el punto de vista exclusivamente recaudatorio son los impuestos al consumo. El impuesto al IVA, ¿no es cierto?, es un impuesto que si bien tiene que ver, si bien tiene efecto regresivo y otro impacto económico importante, sin embargo, su mayor fortaleza es que son tremendamente eficientes en la recaudación. Los impuestos a la renta o tipo renta, ganancia, más bien van hacia también una labor recaudatoria. O sea, para mí, la primera función de un tributo es recaudar. Pero en los impuestos a la renta tú puedes agregarle, sobre todo con los efectos de la progresividad, más por el lado de las exenciones, de los subsidios, tú puedes efectivamente agregarle elementos de justicia, de mayor justicia social y de mayor equidad.
tanto horizontal como vertical. Y por último, los impuestos al patrimonio, a la riqueza especialmente, que es el que estamos discutiendo. Ahí tienes, Lucho, toda una discusión que hacer. Yo, si tú me permites dos minutos, te puedo contar la experiencia chilena respecto de eso, porque creo que puede ser ilustrativa de lo que estoy hablando. Por favor, sí. Dale, en dale. Chile, como tú muy bien sabes, nosotros desde el año 84 tuvimos un cambio enorme del sistema tributario chileno a la renta. Hasta el 83, el sistema tributario de la renta chileno era igual a cualquier sistema clásico tributario del mundo, uh-huh, incluido Perú, uh-huh, que tenía impuestos a dos niveles o dos tipos de impuestos, impuestos cedulares al capital o al trabajo, y después los impuestos personales a la renta, a todo tipo de renta obtenida por las personas naturales. Y ambos impuestos no eran integrados, y menos se acreditaban unos a otros, y ambos se pagaban simultáneamente, daba lo mismo que la riqueza empresarial se retirara o se distribuyera al empresario o no. Uh-huh. Y así era el caso chileno hasta el año 83. A partir del año 84, después de una gran crisis económica que sufrió el país, de las más grandes que hemos tenido en la historia de nuestro país, se cambió un sistema totalmente integrado, por el cual los impuestos cedulares, sobre todo de tercera categoría en el caso peruano, primera en el caso chileno, era un impuesto anticipo al impuesto de los dueños o propietarios. Sí. Lo pagaban las empresas, pero los propietarios lo pueden acreditar contra sus impuestos personales. En ese sentido es un impuesto anticipo. Pero adicionalmente, el empresario solo paga el impuesto personal cuando retire la renta o la ganancia de la empresa. Eso significa que mientras la empresa mantuviera esa ganancia en sus manos, el empresario no tributaba su impuesto personal. Correcto. Si tú piensas que durante muchos años el impuesto de tercera categoría, el primero nuestro, tercera de ustedes en Chile, para las empresas hasta el año 2010, ya, que cambió profundamente esa noche, Lucho, que estábamos ahí en el Arco Mar tomando un pisco sour cuando vino el gran terremoto en Chile, ¿verdad? Así fue, exactamente. Hasta esa noche, el impuesto a la renta de las empresas en Chile fue históricamente muy bajo. Hasta el año 90, un 10%, y hasta el año 2010, un 15%. Entonces, en el fondo, el incentivo del empresario para no retirar la renta de su empresa y reinvertirla en ella, ¿no es cierto?, tenía un incentivo evidente de ahorro y reinversión de sus dineros en la propia empresa, un ahorro tributario. Y ahí es donde aparece el famoso FUT, ¿no? Exactamente. El FUT era el control de esa utilidad de la empresa que quedaba invertida en la misma. La gracia de ese sistema es que incentivó el ahorro privado y la reinversión a nivel de empresas, pero y generaba varios efectos positivos en la economía, porque generaba un dinamismo de ahorro, de reinversión privada muy importante, y tuvo un impacto importante en el crecimiento. Sin embargo, adicionalmente, había un subsidio del Estado, porque al renunciar a esa parte de la tributación personal, esa tributación personal era reinvertida por los empresarios en la empresa. En el fondo, el empresario se beneficiaba por el ahorro del impuesto personal más la tasa de interés que te generaba la reinversión de esos dineros ahí, a costa del Estado. Pero adicionalmente tuvo por un impacto del aumento enorme de las riquezas privadas. Entonces, si tú dices hoy día, yo quiero aplicar un impuesto a la riqueza en Chile, tú estás diciendo, estoy aplicando un impuesto a la riqueza de un stock de riqueza que ya tributó, o más bien está recapturando parte de la riqueza que no ha tributado en cabeza de los empresarios y que quedó reinvertida en la empresa. Entonces te fijas que el debate en Chile es un poco diferente, porque nuestro sistema tributario es diferente. Tiene mucho más legitimidad social en Chile, si tú le agregas esa frase, plantear un impuesto a la riqueza hoy día, allí donde el empresario durante 30 años se vio beneficiado por una baja de impuestos y de un subsidio a la reinversión en la propia empresa. Entonces, y por eso, perdóname, es que tú hacías alusión de que este momento en Chile está cubierto por dos situaciones: la búsqueda de la justicia social versus la crisis económica, la crisis social. Exactamente. Este debate del impuesto a la riqueza, Lucho, se abrió en Chile en el mes de octubre del año pasado. O sea, mucho antes siquiera de soñar con el COVID-19.
¿Ya? Y curiosamente lo planteó un empresario, la mayor fortuna de Chile, de triste noticia en Perú, pero muy famoso en Chile, Luxich. Sí, claro. Conoce la historia en la Feria de los Pantanos, ¿verdad? Los pantanos todavía lo recuerdan. Así es. Bueno, la familia Luxich planteó, fue el primero en plantear que ellos estaban dispuestos a pagar un impuesto a la riqueza en Chile. Y con eso generó todo un debate a nivel empresarial en primer lugar, mucho antes que el gobierno lo planteara. Yo quiero aquí preguntarte, ya estamos casi entrando estamos entrando a los otros tres temas, pero está bien. En el siguiente quiero preguntarte algo, que no sé si estoy yendo un poco más allá de justamente nuestro presupuesto de debate, pero lo digo igual. Sí. ¿Tú sientes que para que haya viabilidad institucional de este tipo de impuestos a la riqueza necesitas tener algún tipo de empresariado realmente comprometido con el desarrollo de tu país? Porque si no, esto va a ser muy fácil de discutir, incluso de eclosionar la propia viabilidad del sistema democrático de la sociedad. No sé si lo estás viendo tú así también. Estoy tan de acuerdo contigo, Luis, que tú miras el debate que propusieron las mayores fortunas de Estados Unidos. Exactamente, eso quería llegar. ¿Ah? Ellos también plantearon, ellos estaban disponibles para que se le fijara un impuesto a la riqueza. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Francia, lo mismo en Bélgica, lo mismo, es decir, en sociedades con mayor solidaridad, conciencia social y con estados, déjame decirte, con estados más legitimados también. Porque el problema de nuestra región es que los gobiernos y los estados están tremendamente desprestigiados. ¿Ah? Correcto, sí, son corruptos. Sí. Pero yo quería subrayar este tema que sí me parece interesante. Efectivamente, necesitamos en América Latina algún tipo de ente empresarial que esté seriamente comprometida con la viabilidad y cohesión social de sus propios países, porque si no, y eso yo siento que en el Perú no se está dando en este momento, no lo sé, parece que esté un poco miope en el asunto, pero me parece interesante lo que planteas. Estupendo. Entonces, no obstante lo que tú me acabas de dar como insumo muy interesante realmente, porque esta idea de subsidio y la situación chilena cambia un poco el panorama, pero exacto, me gustaría que intentes un poco comentar algunas cosillas que yo te quiero plantear ahora. Dale. Fíjate, ya un poco metidos y avanzado con el presupuesto para el debate técnico, por ejemplo, yo diría, ¿cómo podríamos explorar en el Perú tratar de solucionar el problema de la necesidad económica que puede venir en estos meses y también intentar o sin confundir, evidentemente, el debate sobre la justicia tributaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias en Perú, a propósito de este proyecto de ley que te contaba, han presentado una bancada, ¿no? Podríamos pensar en las grandes empresas, pero como tú bien has dicho hace un poco, has insistido mucho en eso, en el momento de la pandemia, de la lucha contra la pandemia, tiene pues como objetivo también salvar las unidades empresariales, ¿cierto? Exacto. Porque si no salvas las unidades empresariales, rompes la cadena y también rompes el sistema económico en algún sentido. Así es. Entonces, yo pensaba en ese marco que estás planteando, en algo así como una, en los países, en el Perú empieza a ocurrir, empieza a sacar el Estado dinero de su presupuesto para apoyar financieramente a las empresas. Uh-huh. Sea, por ejemplo, generando subsidios para el pago de trabajadores, pero luego para que se reactiven. Acá han creado un régimen que se llama Reactiva Perú. Muy bien. ¿Y por qué en esos regímenes no introducimos una cláusula de transparencia? Me explico. Poco al estilo de lo que está queriendo hacer Macron en Francia. Apoyo estatal, o sea, subsidio estatal, pero condicionado a buenas prácticas de las empresas. ¿A qué me refiero con buenas prácticas tributarias? A que la empresa no tenga accionistas o beneficiarios efectivos en paraísos fiscales, a que la transnacional haya cumplido con sus declaraciones informativas en materia de precios u otras correspondientes. Como estamos ya en un sistema de intercambio de información con más facilidad que en otros tiempos, nuestro país y el tuyo más, porque ya está en la OCDE hace tiempo, podría tener cierta data para decir, mira, hay cierto tipo de empresas a las que no vamos a con las que no nos vamos a relacionar. Esto tiene una cuestión, que claro, es distinto la reactivación que va a hacer Francia con sus empresas, que pueden ser multimillonarias, a una reactivación en nuestros países, ¿no? Que está más enfocada a las medianas y pequeñas.
Pero también entre las medianas y pequeñas pueden haber algunas prácticas elusivas de haber trasladado los beneficios fuera del territorio y generar opacidad. Entonces, esa podría ser una medida, no sé cómo la ves. Te cuento la segunda que podría haber y claro, va a ser materia de discusión de la siguiente conversación con nuestro común amigo Adolfo Martín. Por ejemplo, medidas tributarias para financiamientos empresariales, para evitar salvar la unidad empresarial, ¿no? Financiamientos, me refiero a bajar las reglas sobre limitaciones a los gastos de financiamiento, pero pensar en pérdidas tributarias. El tema de aplicar las pérdidas de este ejercicio contra las ganancias anteriores, por ejemplo, ¿no? Imagínate, en este ejercicio 2020 pierde la empresa y esa pérdida la aplica contra su ganancia del ejercicio 2019. Y eso le genera una diferencia en el menor pago de impuestos y el Estado le devuelve el impuesto. Le devuelve. Que pagó, ¿no? Claro. O reglas en precios de transferencia. Muy bien. ¿Cómo comprometemos al Estado, esa es la pregunta, a que en este tema de las grandes empresas, a que en el objetivo de salvar las unidades empresariales, luego estas empresas contribuyan luego cuando la recuperación del valor se genere y no hagamos pasar por un financiamiento de recursos públicos para la reactivación económica sin una devolución, digamos, del favor fiscal, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en aumento de tasas. O en el Perú ocurre algo muy curioso, Jorge, con una aplicación de la doctrina peruana. No sé si es curioso en el sentido de que no existe en otras partes, pero a mí siempre me ha parecido curioso. Por una aplicación de la doctrina peruana y luego por el reglamento de la ley del impuesto a la renta, los subsidios estatales no están gravados con el impuesto a la renta. Entonces, cualquier financiamiento público a una gran empresa es un financiamiento para no cortar el objetivo, para salvar la unidad empresarial, ¿no es cierto? Pero no va a generar impuesto a la renta bajo ningún punto de vista. Es un financiamiento casi perfecto. Entonces, pensaría que podríamos dar una vueltilla sobre estos temas de las grandes empresas y luego pasamos a las personas naturales, si te parece. Claro. Mira, en Chile, y yo creo que en Perú debe ser igual, el gran empleador es la pyme, no es la gran empresa. No obstante que la gran empresa tiene el caso de Cencosud, que lo tengo muy fresco porque ya te voy a comentar qué ha pasado con Cencosud, que ustedes lo conocen muy bien, emplea en Chile 45.000 trabajadores, te fijas, es una cantidad grande. Pero la gran minería también, bueno, es parecido al Perú en ese caso. Pero en general, el gran empleo está en la pyme. Entonces, lo que ha hecho el gobierno chileno es concentrarse a ayudar a la pyme, en primer lugar. Eso que ya cuando lleguemos a la pyme te lo voy a explicar, pero desde el punto de vista de la gran empresa, que es lo que tú necesitas, sí se tomó una medida para todas las empresas, que es básicamente, nosotros tenemos en Chile un fondo parecido a las de la AFP para financiar el desempleo. Es un seguro de desempleo financiado en forma tripartita por el trabajador, el empleador y el Estado. ¿Cómo se llama el fondo? Recuérdamelo, por favor. Se llama Fondo de Subsidio de Cesantía. Sí, ya. Fondo en Chile al desempleo se le llama cesantía. Entonces, como ha pasado mucho tiempo desde que se creó ese fondo, hay una cantidad enorme de dinero acumulada en ese fondo. Entonces, y que cualquier trabajador que es despedido de la empresa tiene derecho a cobrarlo con ciertas características y ciertos límites. El primer mes puede sacar el 100% de su sueldo, después va bajando 75, 50. Es decir, ahí tiene una hasta 6 meses. Bueno, extraordinariamente se permitió en esta época a las empresas acogerse a ese sistema por dos vías. Primero, suspender el pago de las remuneraciones. Y una vez que declara la suspensión de pago de remuneraciones, los trabajadores de esa empresa tienen derecho a cobrar adelantar anticipadamente este subsidio de cesantía. Entonces, por esa vía se han financiado miles de trabajadores en este primer mes que esto ha partido. O sea, usted tenía una espalda financiera para el momento del desempleo, que nosotros exactamente. Exactamente. Entonces, eso benefició a la gran empresa. Pero fíjate, y aquí me van a perdonar, vuelvo a Cencosud. ¿Qué pasó con Cencosud? Se acogió a esta norma. Y sus 45.000 trabajadores están cobrando el subsidio de cesantía. Pero resulta que esta semana la asamblea de accionistas de Cencosud acordó repartirse dividendo por más de 75 millones de dólares. Entonces, ¿te fijas lo que pasa, Luis? O sea, el esfuerzo que hace el Estado
Al final del día, la gran empresa la aprovechan para su propio beneficio. Entonces ahí hay un abuso que hay que evitar. Ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Uh-huh. O sea, el remedio era bueno, pero inmediatamente hecha la ley, hecha la trampa, se encontró el espacio por donde salir. Entonces, bueno, esa es una media. Lo otro que se está discutiendo en Chile actualmente, el caso de Latam. Tú sabes que Latam es una compañía de capitales extranjeros, pero... De la familia Cueto. Exactamente. No es. Es de la familia Cueto en conjunto con una familia brasileña, pero también está Delta, también está Emiratos Árabes, en fin, hay varios otros. Bueno, Latam bajó su operación al 8%. Eso es lo que opera hoy día en relación... era 8%. O sea, solo tiene vuelos nacionales y solo la mitad de las ciudades que volaba antes de la pandemia. O sea, una debacle. Claramente esa es una empresa que va a haber que ayudar. Uh-huh. Y el Estado está dispuesto a hacerlo. Entonces se está discutiendo en que el Estado ponga recursos que tiene o que podrían deudarse para esos efectos, pero viene la gran discusión. ¿A cambio de qué? Uh-huh. Exactamente, lo que yo te decía. Así ¿qué viene es. Después? ¿A cambio de qué? Entonces... El debate es, bueno, está bien, si el Estado se pone para el rescate de las grandes empresas, el Estado entonces participa en la propiedad de esas empresas. Uh-huh. ¿Con una acción de oro? Con acciones, exactamente. De oro. Ahora, este es un debate constitucional porque nuestra Constitución no permite eso. La Constitución chilena no permite al Estado empresario. Uh-huh. Entonces, aquí se abre todo un debate ideológico. También sería un debate aquí, ¿eh? Así pero, es. Pero es un tema interesante. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque... le vamos a prestar dinero a tasa cero y después lo van a devolver con dinero barato. Entonces es toda una discusión, pero ese es el tipo de discusiones que está ocurriendo ahora, porque va a haber que ir al rescate de las grandes empresas. Sí, estamos en una etapa en que va a haber que ir a rescatar. El Estado va a tener que ir a rescatar. Ahora, el Estado hasta el momento ha tenido espaldas para hacerlo. El Estado chileno. ¿Ah? Sin embargo, si esto sigue 3-4 meses más, el gran golpe va a ser en el empleo, que significa miles de millones de dólares, que va a haber que financiarlo de alguna manera. Correcto, exactamente. ¿Mm? Muy bien, entonces has colocado prácticamente el tema para el siguiente camino. Casi esto no es una conversación, sino estamos casi yendo muy en paralelo, lo cual aprecio mucho. Me está haciendo muy divertida la conversación, muy útil. Muchas gracias, Jorge. Y es bueno, Lucho. Espero que a los que nos están viendo y escuchando también les esté pareciendo lo mismo. No tengo todavía incorporado en el trabajo la sección de preguntas, pero voy a conversar con Rubén y con Raúl para que en las próximas ediciones pueda haber alguien que nos esté ayudando con las preguntas. Pero pasemos a la siguiente cuestión. Uh-huh. Todavía en el impuesto a la renta, ¿no? Quisiera preguntarte sobre, en torno a los conceptos de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y progresividad. Uh-huh. Ya te he dado un poco el margen de cómo funciona en el Perú. Uh-huh. Para construir un modelo a propósito de COVID para recaudar progresividad. Uh-huh. En el Perú tenemos dos cuestiones que abordar. La primera cuestión es que, siguiendo la propuesta de la CEPAL, en concreto de algunos amigos que tú y yo conocemos, uh-huh. El Perú siguió la lógica de desdoblar su impuesto a la renta personal en dos. Okay. Un impuesto dual, como hicieron los uruguayos y antes los nórdicos. Uh-huh. Entonces tienes un sistema celular cada vez más fragmentado para personas naturales en sus rentas de capital, y tienes otro sistema celular para sus rentas del trabajo. Uh-huh. La tasa de las rentas del trabajo está en progresividad, uh-huh. ¿cierto? Empiezan en un valor muy bajo y suben hasta el 30%. Y en el caso de las rentas del trabajo, la línea es, o están exoneradas, las ganancias en bolsa, algunos tipos de instrumentos financieros de las personas para ahorrar, y o vas al 5% en regalías, en intereses, y en ganancias de capital, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa dualidad hay que repensarla. Claro, surgió en el momento en el cual había un movimiento de capitales y entonces la gente movía mucho su plata. Pero creo que también es un momento para pensar si la dualidad es válida. Pero luego yo diría, y acá me meto un poquito más al fondo, en el siguiente sentido. Fíjate, si hacemos algún cálculo, no lo vamos a hacer ahora, pero yo casi sostengo que que un trabajador, que acá sería la quinta categoría, creo que allá sería la tercera. La segunda. Una categoría. Aquí hay dos categorías. Un trabajador de quinta categoría en este sistema celular, o de quinta y cuarta, que es trabajo dependiente-independiente, está pagando de su ganancia, de su renta, un porcentaje mayor
al que paga respecto de su renta una empresa, uh-huh, y mucho más de lo que paga en su renta un capital. Uh-huh. Por lo tanto, como está seccionado para la persona natural, es casi como que el modelo desincentivaría el trabajo. Uh-huh. O poniéndolo de otra forma, como tiene atrapado al trabajador, la renta es alta. Uh-huh. Mientras que el capital, donde no hay trabajo, sino cesión del capital, es muy baja, ¿no? Casi te estoy metiendo en la discusión que tuvo nuestro amigo francés sobre cómo la regresividad del impuesto a las personas naturales funciona a través de que a los capitalistas no se les paga mientras que a los trabajadores, ¿no? Exacto. Entonces, ahí la pregunta del millón es, si aumentamos las tasas a las personas naturales que reciben ingresos, por ejemplo, acá se dice, no de 10,000 soles, ¿no? Pensemos en una persona natural que recibe ingresos mensuales por más de 50,000 soles, es decir, $15,000. Ya estamos en un sector de la sociedad un poco alto, ¿no? Entonces, lo que se plantea en este proyecto de ley, o en general se ha discutido, es grabemos a estas personas con una tasa mayor, más allá del 30, lleguemos al 33, al 36, y un poco ahí entramos en la discusión de cuándo se vuelve confiscatorio. Uh-huh. Pero claro, en mi perspectiva, grabar el trabajo con tasas tan altas es volver sobre el mismo desincentivo de fondo. Porque lo que afecta, lo que hace más regresivo todo el sistema es el capital. Claro. En mi perspectiva, ¿no? No sé cómo lo planteas tú. En todo caso, si hemos de aumentar una tasa a las personas que tienen ingresos más altos, muy altos, por riqueza, también hagamos lo mismo, por lo menos extraordinariamente, con el capital. Claro. Para lograr cierta consistencia en términos de progresividad. No sé cómo lo ves tú. No sé qué. Lucho, para responder tu inquietud, quisiera ir un poco de nuevo a las cifras, que creo que son bastante ilustrativas de lo que ocurre, ¿no? Por favor. Tú sabes que la presión fiscal en América Latina va del torno del 22% del PIB, sí, contra un nivel cercano al 35% que hay en Europa. Europa tiene casi el doble. Ahora, eso sí, para ser justo, digamos que en Europa incluye la seguridad social. Es correcto. Entonces, la pensión, o sea, la previsión social y la seguridad social y la salud. Exacto. Entonces también ese dato también es un poco muy importante. Más son estados más organizados, con servicios más completos, ¿cierto? Son sociedades de cómo se llama, más bien de bienestar, estado de bienestar. Por otro lado, si tú miras las cifras de contribución de los distintos impuestos para el total de los ingresos tributarios en América Latina, en los impuestos al consumo, sobre todo el IVA, es el que recauda más, el que tiene la mayor presión fiscal del orden del 34-35%. ¿Ah? Los impuestos a la renta son menores. ¿Ah? Y lo que lleva al otro tercio más fuerte son impuestos especiales, tasas, combustible, en fin, ¿ah? Minería, royalty, etcétera. ¿Ah? Por lo tanto, entonces, a diferencia de Europa, en que la mayor recaudación está en el impuesto a la renta. ¿Ah? Cerca del 40% del total de recaudación tributaria en Europa es impuesto a la renta. El IVA representa un 22-23%. O sea, ahí hay una desproporción. Yo lo planteo porque es interesante mirarlo también desde el punto de vista de las cifras. Ahora, desde el punto de vista de la recaudación a la renta en América Latina en comparación con Europa, ahí la sorpresa es mayor. ¿En qué sentido? La mayor presión fiscal en materia de ingresos a la renta en América Latina está en las empresas. ¿Ah? Las empresas con tasas del orden del 30, 25, 28, 32 tributa mucho más que las personas. Correcto. ¿Ah? En términos cuantitativos te refieres, ¿no? Cuantitativo, todo esto es cuantitativo. Sí. Todo esto es cuantitativo. O sea, el aporte recaudatorio de las personas naturales es la mitad de las empresas, más o menos en América Latina. Lo que es exactamente diferente al caso de Europa, que es al revés. Las empresas contribuyen menos que las personas. Es en las personas donde está la mayor presión fiscal. Y en Europa, una remuneración del sobre 1,000 euros, que es una remuneración bastante baja, el ingreso mínimo de Europa está por sobre los 1,000 euros promedio, ya empieza a recaudar, ya empieza a pagar. Entonces, la base de recaudación en Europa es mucho más amplia que en América Latina. Entonces, si tú lo miras y lo quieres hacer similar, ahí hay un desafío de mirar qué está pasando en la base
de contribuyentes de impuestos personales en América Latina. Y vuelves de nuevo al mismo tema, fíjate, Lucho, los más ricos son los que menos pagan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, porque la manera de evitar ese impuesto personal es manteniendo la renta a nivel de empresas. Entonces, si bien paga la empresa, no hay doble tributación y por lo tanto no distribuyen. Entonces, ahí hay todo un tema. O sea, en primer lugar hay que mirar eso. ¿Ah? ¿Cómo se está comportando? Pero también hay un tema de, por lo tanto, puede haber una mayor contributiva a ciertos niveles. Es un debate, Lucho, que aquí en Chile ya estamos con el debate constitucional muy fuerte. ¿Ah? Sí, pero entonces, están en reforma, ¿no? Entonces, estamos en reforma constitucional, entonces, en momento de reforma. Entonces, ese es uno de los temas. Es nuestros queridos jóvenes progresistas y muy entusiastas están pidiendo que el Estado lo haga todo. Pero para que eso ocurra, hay que pagar la fiesta. Hay que aumentar la recaudación fiscal. Y no hay noche gratis, realmente. ¿No es cierto, Lucho? Entonces, vas a tener que hacer gravar más a la clase media, curiosamente. Pero en el caso de nuestro país, el caso de Perú es fuerte, el caso de Bolivia es fuerte, el caso de Ecuador, Colombia, en Chile un poco menos, pero también es fuerte, la informalidad. Sí, exactamente. ¿Ah? De la economía. Te fijas, ahí tienes, en el caso de Perú entendía que era sobre el 50% del país. Sí, 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 es correcto. Es una economía informal. Exactamente, el caso de Chile es el del orden del 20, el 25%, Uruguay es alta. ¿Ah? Entonces, ahí tienes también mucho que hacer. ¿Ah? Y yo sé que Perú ha hecho un esfuerzo por la vía de la bancarización y otro tipo de formalizar a los informales. Pero es un esfuerzo también que aumenta ingresos por la vía, sin aumentar tasas, ¿te fijas? Es más bien por el aumento de la torta, de la base de contribuyentes. Claro, es aumentar la base. Así es. Entonces, ahí ese es un esfuerzo. Y eso es algo necesario. Así es. Por lo tanto, Luis, ahí hay que mirar y hay mucho que hacer antes de hablar de tasas. ¿Ah? Pero si nos vamos a las tasas ahora, las tasas de impuestos personales en el caso de Chile es hasta un 35%, acaba de subir a un 40% un tramo para los más ricos. ¿Cuál es el tramo? ¿A partir de cuánto que ganas ese tramo estaría grabado? Sobre acumulativa, ¿no? O sea, 500 mil pesos, para hacértelo fácil, debe ser del orden de $800. Wow. Sobre $800 de ingresos mensuales, la persona natural empieza a pagar con una tasa del 5 y después sube a un 7, un 10. Hay una progresividad hasta el 35. Entonces, al final del día, hay una presión de fiscal muy fuerte a los sectores medios altos, profesionales, a la clase empleados. Media. La clase media está soportando hoy día el impuesto personal, es la que más soporta el impuesto personal. Entonces se produce exactamente lo mismo. Exacto. Se producen los desincentivos, ¿verdad? Las ilusiones por la vía de crear empresas. Entonces todos los doctores, todos los abogados, todos los profesionales están llenos de empresas. Ya no reciben directamente todo a su nivel de empresa. La empresa paga un 25 y mientras no retira no paga más. Entonces por ahí va la posibilidad de bajar la carga. Los empleados públicos no lo pueden hacer. Los trabajadores bajo contrato tampoco lo pueden hacer. Con lo cual se produce una inequidad ahí horizontal complicada. ¿Ah? Entonces, también por la vía de trabajar las progresividades sin ser confiscatorio es otro trabajo que creo que se puede hacer. O sea, hay un espacio para hacerlo también. Ahora, sí. ¿Hasta dónde aguantan las tasas? Mira, leí el otro día que un impuesto se considera confiscatorio cuando la tasa aplicada es superior a la tasa de rentabilidad esperada por ese patrimonio. Entonces es un dato económico, ¿te fijas? Sí, puede ser un dato útil, ¿no? ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, también podemos ver por ahí. Sí, sí, sí. Nuestros países venían con tasas históricamente altas. Chile en el año 83 tenía tasas de impuestos personales del 63%. ¡Demonios! Claro. Entonces, nosotros venimos de una baja muy fuerte. El año 83 cambió todo el sistema tributario y se fue a un sistema mucho más privado. Hoy día estamos alcanzando los niveles equivalentes al resto de América Latina. De acuerdo. Yo anoto una cosa importante que tú estás planteando. Yo creo que hay una constante en que las clases medias están pagando, las clases medias formalizadas están pagando el problema del financiamiento público, ¿no? Y en el Perú eso tiene un agravante, que es que en los últimos 30 años, desde la vuelta de la democracia,
incluso en la época de Fujimori, uh-huh. El Perú empezó un camino de reconstrucción de una clase media, ¿no? La clase media es muy débil en el Perú, es una clase muy, la clase media es muy frágil. Y entonces el coronavirus y todo esto que está pasando va a achatar esa clase media, va a hacer que mucha gente baje un poco, ¿no? Y eso no es bueno tampoco. Muy bien, pasemos al cuarto tema, Jorge. Luis, una pequeña reflexión, perdona, para terminar el punto, que creo que es importante. La informalidad, ¿ya? Finalmente la termina pagando el Estado. Sí, estoy de acuerdo, completamente. ¿Ah? Es decir, todas aquellas personas que dejan de laborar en el sector informal porque se hacen viejas, se hacen inválidas o lo que fuere, terminan siendo mantenidas por el Estado. Sí, estoy de acuerdo. Y una otra reflexión a propósito de lo que conversamos antes de entrar acá. Si tú permites retirar los fondos AFP hoy día, esos dineros lo va a terminar pagando el Estado mañana. Estoy de acuerdo. Estás agrandando la masa de carga fiscal porque esa gente va a tener que recibir un apoyo porque no lo va a tener en su ahorro porque se lo ha gastado. Y yo agregaría una cosa sobre eso, ¿no? Es la incapacidad del ciudadano peruano, no sé si el asunto, la conciencia del ciudadano peruano, que él tiene que hacerse cargo de su destino, pero además contribuir a través del impuesto a otros, ¿no? Cuando en el sector informal encontramos riquezas, abogados, asesores, ayudando a que no se formalicen, lo que estamos es deconstruyendo la posibilidad de una sociedad común para todos. Así es. Buenísimo. Mira, pasamos al cuarto tema. Yo, a los que nos están viendo, para mí esto está muy entretenido, ya casi estamos en el borde, pero yo, dándome la licencia del primer programa, voy a echar para adelante, porque me quedan dos temas que para mí son muy importantes. Jorge, si tenés un poco de tiempo, pues estás una hora más adelantado ahí, te pido, te ruego, por favor. Tengo, Lucho, con mucha calma, por favor. Como en la inauguración de todo, a veces hay un cóctel y nos demoramos, igual pasa no aquí. No te preocupes. Hay que hacerlo así. Listo, entonces entremos al cuarto tema, el problema en el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas. Conversamos un poco alrededor de eso. Vamos allí. Exploremos ese camino. ¿Qué es lo que pasa en el Perú hoy día, Jorge? En el Perú no hemos tenido, desde que yo tengo uso de razón jurídica, por lo menos, un impuesto al patrimonio, 1990 en adelante. Antes había un patrimonio neto personal, pero con la crisis de la deuda y la bancarrota estatal, eso salió del esquema, ¿no? El fondo no lo recomendó, además. Entonces, no hay un impuesto al patrimonio en el Perú. Tenemos impuestos a determinados tipos de propiedades. Uh-huh. Tenemos un impuesto a la propiedad inmueble, que se llama acá propiedad predial, al impuesto predial. Tenemos un impuesto a la propiedad de vehículos nuevos, que se llama impuesto vehicular. Y entre otros, tenemos un impuesto a las embarcaciones de recreo. Este impuesto grava la propiedad de yates y otro tipo de embarcaciones de mar acuáticas que sirven para la vida de las personas. Solo un dato. Que si quisiéramos hacer un cambio muy sencillo, tendríamos que cambiar esa norma. ¿Sabes por qué? Porque acá hay una norma que, como está redactada, presume que una embarcación de recreo está registrada como activo de una persona jurídica, no, perdón, como activo, sí, como un tipo de activo de la persona jurídica, entonces no paga este impuesto. Ah, mira tú. Con lo cual, entenderás tú que en esta propia lógica de relaciones, las propiedades van a estar puestas allí, no en personas naturales. Entonces habría que cambiar esa sola norma, podría ser algún tipo de progresividad práctica, ¿no es cierto? Y buscar un sistema de enfoque hacia eso. Pero bueno, entonces impuestos a determinadas propiedades. Uh-huh. En América Latina, como tú bien sabes, habían cuatro países de nuestras 24 países de América Latina, cuatro tenían impuestos al patrimonio. No lo sé si Chile ya nos contará. Y en los países de la OECD, 6 tienen impuestos al patrimonio. Claro. Entonces, en ese esquema, veamos posibilidades. La primera posibilidad que se me ocurre es reformar el impuesto predial, o sea, el impuesto a la propiedad inmueble. En el Perú es un impuesto que administran y que los recursos van a los distritos, o sea, a las unidades territoriales más pequeñas. Allá, ¿cómo se llamarían? ¿Condados? ¿No? Hay municipalidades. Municipalidades. Claro. Aquí a nivel municipal. Claro. ¿En qué sentido lo reformamos? Aumentamos la tasa, uno, destinamos esa parte del aumento al presupuesto nacional. Tercero, lo administra la SUNAT, ya no lo administran las municipalidades, y ella distribuye a las municipalidades. Y finalmente cambiamos la base imponible. Y aquí es donde yo veo el problema más grave.
Porque la mayor cantidad de inmuebles en el Perú que están grabados con el predial pertenecen a personas o que tienen mucho crédito hipotecario, uno, o dos, pertenecen a personas que están en límites de pobreza, porque son terrenos en ciudades, ya tú conoces las ciudades peruanas que son tan lindas, conoces mi ciudad natal que es Huancayo, entonces muy linda. Ya te harás imagen de lo que me refiero, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo construiríamos una tasa, una base imponible, perdón, que logre una medida diferenciadora según signo exterior de riqueza? Por ejemplo, grabar determinado tipo de bienes, determinadas zonas del territorio, determinadas extensiones, ahí habría que hacer un trabajo. ¿Qué lograría eso? Un impuesto directo, en el sentido de que coge sobre grandes fortunas determinado monto o medianas fortunas, tiene cierta data y el inmueble no se va a mover de ahí, ¿no? El punto es, ¿qué pasa si necesitamos dinero antes del 31 de diciembre? Que es el momento en el cual se devengaría o se daría origen a este tributo. Entonces allí he pensado, hemos conversado con algunos, podría ocurrir lo siguiente, o promover un empréstito forzoso a los ciudadanos con cargo a la devolución de lo que se recaude de ese mayor valor. O sea, hoy día, mes de mayo, junio, pedimos un empréstito forzoso a ciertas fortunas, ¿no? Ciertas personas bajo ciertas reglas, y lo aplicamos y se lo devolvemos contra lo recaudado. O emitir bonos, o emitir algún tipo de instrumento, ¿no? Para conseguir dinero con cargo al pago a partir de ese tributo, ¿no? Con lo cual puedes lograr financiamiento ahora contra un pago de tributos. Esa sería una primera posibilidad. Como ves, un poco rara, muy mucho que arar ahí, ¿no? La segunda posibilidad es establecer el impuesto a las grandes fortunas. O sea, ir a un impuesto extra, un poco en el sentido, ya, ok, hay cierto consenso en el Congreso, en el presidente, se consensúa con las grandes fortunas, o sea, se logra un consenso razonable en el país. Muy bien. La primera pregunta que hay que hacerse ya en términos jurídicos es quién lo paga. El domiciliado tendría que ser, no el nacional. Ya, o el residente sería ya, ¿no? Nuestra regla de domicilio que tenemos es la regla del impuesto a la renta, que establece la regla de la OECD, más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. Con lo cual, si quisiéramos establecer este impuesto a las grandes fortunas, tenemos que hablar el domiciliado al día de hoy. Pero tenemos ya los problemas de COVID, hay gente que no está acá, que se ha quedado fuera. Por lo tanto, habría que pensar, si quisiéramos hacer esto, y cuál es el concepto de domicilio, ¿no? Y luego, ¿cuál es el concepto de fortuna? ¿Cuál es la base imponible? Eso, ¿grabas los bienes que están en el territorio fuera? ¿Qué haces con los instrumentos que están destinados como fideicomisos, donde tú eres, o sea, la plata está en un fideicomiso en algún lugar y tú eres el receptor al final de tu vida o en un momento dado, tu hijo, ¿no? ¿Cómo introduces eso en el sistema? Y luego, ¿cuál es el valor? El valor de mercado, valores tasados. Claro. Entonces, todo va cuesta arriba. Así es. Y luego, ¿qué tasa? Pero antes, ¿en cuál es la fortuna? O sea, ¿cuál es el mínimo imponible? El mínimo exacto. Claro. ¿Cuál es la tasa? Y luego, finalmente, si necesitas usar el crédito del impuesto pagado en estos impuestos a la propiedad. Es decir, si yo he pagado el impuesto predial, el impuesto a las embarcaciones de recreo, tendría que usarlo como un crédito, ¿no es cierto? Claro. Entonces, parece que esto va muy cuesta arriba. Así se puede hacer, pero el problema va a ser cuando no tenemos la suficiente fineza para hacerlo bien, porque luego estás tirando el problema a un problema judicial. Exacto. Estás tirando un problema de constitucionalidad o estás tirando un problema de... Entonces, si lo quieren hacer, como acá seguramente nos están escuchando también políticos, que tengan mucho cuidado con la fineza. Así es. ¿No? En el detalle está el concepto más importante. Y pensemos en otra cosa, que no sé si te gusta. Esta te debe gustar un poco menos. No lo sé. Establecer un impuesto a las herencias directamente. General o a las grandes masas hereditarias. Y determinar qué significa una gran masa hereditaria, ¿no es cierto? Porque, claro, un impuesto a las herencias en el Perú suena a locura de marxistas. Claro. En el sentido, o sea, ¿no? Para los que son marxistas, está bien, tienen el derecho, pero quiero decir, en el consenso social se dice como una locura extrema, cosa que yo no considero que es así. Pero claro, pensar en grandes masas hereditarias, y luego también habría que ver cuál es el nexo jurisdiccional, el del causante o el de los herederos. Claro. ¿Cierto? O sea, ¿quién es el, o la más hereditaria?
Claro. O sea, el lugar donde se encuentra el patrimonio. También ahí, porque nuestra historia sobre el impuesto a la herencia casi es inexistente en el Perú. Claro. Que yo tenga, desde que yo tengo uso de la razón, tampoco existe. Entonces, tenemos tres posibilidades: la reforma del predial, un impuesto a grandes fortunas o un impuesto a la herencia. ¿Tú cómo lo ves en el contexto internacional? Qué buena pregunta, Lucho. Te tiro la pelota. Mira, gracias. Y yo aquí me voy a subir a caballo de un reciente estudio que hizo la CIAT. No sé si lo leíste, que es buenísimo. 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 Y creo que yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que señalan. Así que el trabajo está hecho. Yo simplemente voy a tratar de ponerme a sintetizar lo que creo que habría que hacer. Hazlo. Pero para poder hacerlo, quiero partir por el final, por el impuesto a la herencia, para resolver ese tema. Chile tiene impuesto a la herencia más de 100 años. Para nosotros no es extraordinario, ni extraño, ni nada. Hemos vivido con el impuesto a la herencia y no tenemos, por lo tanto, ninguno de los problemas doctrinarios, jurisprudenciales que tú acabas de señalar, porque todo eso está resuelto en la propia ley. En cuanto a quién es el sujeto gravado, quién es el sujeto pasivo, la base, todo eso está muy claramente establecido, y el quantum del impuesto, etc. Es tremendamente poco eficiente en la recaudación, porque históricamente las familias se organizan por la vía de empresas para evitar el impuesto. Entonces hay planificaciones fiscales hechas mucho antes de que ocurra el fallecimiento del causante, que es el que genera el impuesto. El impuesto se genera por el fallecimiento del causante. Entonces, pero las pocas veces que recauda es cuando muere un multimillonario, que ha ocurrido en Chile. Luxich, cuando murió hace poco el papá, pagó una fortuna enorme. Creo que subió la recaudación de ese año mucho. Pero excepcionalmente ocurre. Por lo tanto, es un impuesto de bajo impacto y de baja recaudación. Sin embargo, existe. Ahora, te agrego más. En mi opinión técnica, no haría colisión con un impuesto a la riqueza, porque el hecho agravado es diferente. Es la masa hereditaria, no la riqueza. Los contribuyentes son los causadientes, es decir, los herederos, no la masa hereditaria. Sobre la masa hereditaria, los contribuyentes son los herederos, por lo tanto, es distinto del causante, que en vida puede pagar un impuesto. Por lo tanto, todos los temas técnicos estarían resueltos. No, o sea, es un no impuesto habría conflicto. De restricción. No habría conflicto. Es un impuesto a un hecho gravado y a un momento diferente, por lo tanto, es distinto. Aunque económicamente tú podrías discutir de que hay una doble imposición, que yo creo que sí hay, jurídicamente creo que no se produce. Por lo tanto, creo que podría estar resuelto por ahí. Ahora, nosotros lo tenemos, por lo tanto, es un dato de la causa. Si ustedes no lo tienen y van a un impuesto, digamos, habría que pensarlo si es necesario hacerlo todo o no. ¿Te fijas? Sí, la experiencia chilena es que lo tenemos, hemos funcionado con eso, funciona mal, tarde, mal y nunca, recauda algo y no hace gran ruido y la gente está acostumbrada a pagarla y no es la gran, porque además existen planificaciones fiscales para evitarlo. O sea, echa la ley, echa la trampa y en Chile eso está resuelto. Ese es el tema respecto a eso. Ahora, agrego lo siguiente, Lucho. En Chile, constitucionalmente, no es posible un impuesto al patrimonio. No es posible. Hay una cláusula constitucional. Hay una cláusula que está dicho, sí. Por lo tanto, en la nueva constitución ese va a ser un debate interesante. Eso va a ir de la mano con la constitución en Chile, porque primero hay que cambiarla. Ahora, no obstante eso, los impuestos prediales que también tenemos, los impuestos a los vehículos y el impuesto a la herencia, los tres son impuestos patrimoniales, existen en Chile desde hace siempre. Y nadie los ha cuestionado. No lo ha cuestionado porque la propia Constitución se encargó de decir que había la irretroactividad de la aplicación de la norma. Entonces, como venían antes de la Constitución, se mantuvieron. Fueron constitucionalizados por el ingreso de la Constitución. Así es. Por lo tanto, ese tema quedó resuelto también. Vamos al fondo del tema. Técnicamente hablando, yo soy un poco exégeta en el momento de diseñar un nuevo impuesto. A mí me parece que tiene que ser un impuesto de amplia base, con las menores exenciones posibles, con la mayor claridad y simpleza para fijar su evaluación económica, y lo más eficiente para los efectos de fijar el sujeto pasivo, con la menos distinción. Entonces, si partimos con la amplitud de base, en mi opinión, todo el patrimonio debería ingresar, salvo aquellos que no pueden ser cuantificados o que no puede ser cuantificado, como por ejemplo, o que es de difícil cuantificación, por ejemplo, el oro y el dinero,
Que si bien se puede contar, se puede perder, se puede esconder muy fácil, por lo tanto, no me concentraría ahí, tampoco me concentraría en los bienes propios de la casa, el ajuar que se llama. Eliminando esos tres casos, todo lo demás podría formar parte de una base. ¿Las obras de arte? Las obras de arte es parte del ajuar de la casa. Ya. ¿Ah? Es parte del ajuar de la casa. ¿Los vehículos tampoco? ¿Los vehículos automotores? Los vehículos están también, es parte del patrimonio, son evaluables, están en registros públicos, se pueden detectar, se pueden evaluar, no hay problema. Las propiedades, de todas maneras, las participaciones y derechos en sociedades también, los flujos financieros también, porque hoy día tú tienes intercambio con los bancos y puedes obtener intercambio financiero a nivel internacional con estos acuerdos de intercambio de información tributaria. Y las colocaciones de acciones, existe eso, existe el registro público en el resto del mundo. Y eso me lleva a que la base del patrimonio que se debe calcular debe ser mundial, no solo nacional. O sea, toda la riqueza que el individuo tenga. Y sobre persona domiciliada. Personas residentes. En Chile se pierde la residencia por el hecho de residir fiscalmente en otro país. Por lo tanto, una vez adquirida la residencia, ya no la pierdes, salvo que te residas en otra. Por lo tanto, todo lo que son residentes actualmente estarían dentro de este punto en la medida que tenga riquezas pagables. Personas naturales, por cierto. Solo las personas naturales. Grupos familiares, en Argentina leía, por ejemplo, que el marido tributa por los bienes de la mujer. Porque hay una sociedad natural. Pero todo esto técnicamente se puede resolver por ley. Entonces, tenemos la base, el sujeto pasivo, el quantum. Todo es evaluable o es posible evaluar. Hoy día tenemos la tecnología para hacerlo. Por lo tanto, trataría de dejar fuera lo menos posible. La posibilidad de acreditar impuesto al patrimonio. Tú podrías acreditar el impuesto predial, podrías acreditar el impuesto al vehículo perfectamente. Ahora, solo, eso sí, si es que no lo acreditan las empresas. Si tienes posibilidad de deducirlo como gasto en otra empresa, no lo puedes deducir dos veces. O sea, tienes que escoger dónde deducirlo. Pero es posible deducirlo y, por lo tanto, resuelve ese problema de doble imposición a cierto tipo de patrimonio. Es decir, yo creo que técnicamente... Y las tasas, de nuevo, la tasa... El límite es que no sea confiscatorio. Correcto, correcto. El límite es eso. Entonces, ahí respecto de eso, hay datos. Hay datos y en este estudio lo demuestran. Dice, mira, la rentabilidad de un capital... de un patrimonio es variable, pero puede ir del orden del 5 o 7%, dependiendo del año. Entonces, por supuesto, los impuestos no pueden llegar a ser un 5 o 7%, porque entonces desincentiva absolutamente y es confiscatorio. Pero en España, que es el que más tiene aplicación en este momento, es un 2,5, con una exención alta y con una serie de rebajas. Argentina tiene un 1,5, creo. En fin, es decir, tú puedes y puede ser progresiva con una exención alta, tú puedes decir con fortuna sobre 12 millones de dólares, 15 millones de dólares y con una progresividad que te lleve rápidamente. Ahora, el país que más recauda actualmente en donde existe tu impuesto es Suiza, ¿ah? que es bastante bueno y dicen que recauda más o menos el 1% del PIB. Es decir, Lucho, tiene su límite. No es la panacea, no es un impuesto que recauda demasiado. A propósito, te interrumpo un minutito solamente para hacer una cita de lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema, ¿no? Preguntado sobre eso, casi cito textualmente, los modelos, dice el banco, construidos para estimar el recaudo potencial del impuesto y su efecto redistributivo, dice el banco, destacamos que un impuesto teórico con tasas marginales progresivas y bajas con una tasa máxima del 1.9%, aplicada al 10% de la población más rica, tiene el potencial de generar recaudo tributario que va desde el 0.17% del PBI en Uruguay hasta el 1.54% del PBI en el Perú. En el Perú, o sea, el BID sostiene que un impuesto con una tasa máxima de 1.9% aplicada al 10% de la población más rica del país podría tener una potencialidad del 1.54% del PBI del Perú. Mira que no es la gran cosa, pero en una circunstancia, y si fuera extraordinario, podría tener algún sentido, ¿no? Así es. Lucho, te agrego una última cosa y termino aquí. A los impuestos pidámosle lo que pueden dar. ¿Ah? Es decir, el tema de la desigualdad no se resuelve solo con el tema tributario. Totalmente de acuerdo contigo.
Hay mucho más que no le carguemos al instrumento tributo resolver los problemas, primero, que no creó, y segundo, que no puede resolver. Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, pasemos al último tema, antes de nuestra despedida. Bueno, muy bien. Ok, no queremos ir por ninguna de esas vías. Ya las hemos explorado, los estados dicen que no, la sociedad civil dice que no, en fin, no hay consenso. ¿Qué otras medidas podrían haber? Yo ya dije uno, los empréstitos forzosos, ¿no? Yo creo que un empréstito forzoso en el Perú puede ser un problema por la manera como la sociedad, los ciudadanos están entendiendo las AFPs, que es un tipo de empréstito forzoso. Entonces, si el modelo AFP ha fracasado, ¿cómo financio yo al Estado a través de un empréstito forzoso si no tengo la seguridad de que me lo van a devolver primero? Tenemos un pasado interesante para bien y para mal. En la época del fenómeno del Niño del año 1982-83, no lo recuerdo bien, hubo una crisis muy fuerte aquí. Y en el gobierno de aquella década se creó un impuesto, un empréstito forzoso para apoyar al tema de la lucha contra la reparación económica por el fenómeno del Niño. Y eso se hacía, recuerda un tío mío que ya trabajaba, a los trabajadores en planillas, ¿no es cierto? A partir de cierto tope hacia arriba, el Estado cogía ese dinero por la vía de la retención, le generaba un documento que le constaba el empréstito forzoso, generaba un interés y sobre esa base se comprometía a devolvérselo después. En el Perú, el problema es cultural, porque ya desde la reforma agraria y con los bonos famosos, cuando hubo reforma agraria aquí, se le entregó a los dueños de las tierras, se les canjearon por bonos, que en muchos casos nunca se les ha pagado, ¿no? Entonces, el concepto de empréstito forzoso puede tener ese problema de viabilidad política. Pero luego hay otro tema que puede ser útil, y ahí tú podrías darnos una idea, es un nuevo régimen de blanqueo de capitales. Nosotros hemos tenido un régimen de blanqueo al comienzo del gobierno de Kuczynski. Yo estuve en algún sentido muy cercano al estudio del tema, y recuerdo que la versión original que plantearon era una versión alrededor de intentar que los capitales que estaban afuera fueran reconocidos. Porque como había una lectura de que la OECD, el Perú iba a formar parte de la OECD antes de que ya acabara, digamos, el cepo de información, mejor que las personas fueran incentivadas, ¿no? Y además se decía que había mucha gente que había sacado su dinero fuera del Perú en la época de las crisis de los 80 y cuando hubo terrorismo y todas esas cosas, y entonces era legítimo que trajeran su dinero, ¿no es cierto?, en un momento posterior. Muy bien. Pero se le introdujo el elemento del blanqueo de capitales de personas que tuvieran el dinero en la informalidad peruana. O sea, que el dinero está acá adentro, no que esté fuera, y que esté en patrimonios, en algún tipo de bienes o de recursos que el Estado no conoce porque estén en la informalidad. Entonces, capaz podría ser un buen instrumento también para generar una tasa por blanqueo de incrementos patrimoniales de personas, y pensando sobre todo en la informalidad peruana, ¿no? Claro, es verdad que el tributo debería ser acompañado por tres cosas, me parece, ¿no? Una administración más que entienda mejor la cultura del informal y que por lo tanto su trato sea de otro tipo, una legislación más clara que permita algún nivel de confianza, y tercero, un reconocimiento, digamos, institucional de que el blanqueo va a significar una formalización hacia adelante, ¿no? Entonces, no sé qué lo ves, cómo lo ves en el contexto internacional, cómo lo ves en el contexto chileno. Vamos por tema. En relación al empréstito, en Chile eso no sería posible por ningún motivo. Sería abiertamente constitucional, ¿ah? Sería expropiatorio y confiscatorio, ¿ah? Y por tanto es imposible generar un tipo de empréstito forzoso. Solo es posible hacerlo por razones de defensa nacional. Es el único caso en que es posible. Claro, si estamos en guerra, tú recurres a lo que sea para financiar, ¿verdad? Pero es el único caso que es posible constitucionalmente en Chile. Por lo tanto, eso no sería posible porque el límite constitucional no lo permitiría. Y no hay experiencia, ni cultura, ni historia en Chile respecto a los empréstitos forzosos. Por lo tanto, tampoco la población pudiera percibirlo como algo que se ha hecho otras veces. Por lo tanto, esa vía, por lo menos desde el punto de vista de Chile, no sería posible. Ahora, estamos en momentos extraordinarios, Luis. Es decir, la pandemia puede ser equivalente a una guerra, pero estamos recién empezando a pelear. ¿Te fijas? Entonces, yo no me cerraría en el futuro de mirar soluciones de ese tipo que son extraordinarias. Pero creo
que en el medio pueden haber otras más eficientes. Vamos al blanqueo. Sí, no me gusta la palabra, pero bueno, usemos. El blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales. Suena racista. Es verdad, además. Qué bueno. Mira, aquí en Chile hubo una experiencia de blanqueo por una sola vez. No hay historia de eso. O sea, yo rastreé la historia y la última que se hizo, o la única que se ha hecho, fue después del golpe de Estado de Pinochet del año 73 por una sola vez. ¿Ah? Y después eso nunca más ha habido. Pero el año 2016 hubo una. Para hacértelo corto, no voy a entrar en ningún tecnicismo, pero hacerlo corto, el fisco pensaba recaudar uno y recaudó 100. ¡Wow! ¿Ok? Ese fue el impacto recaudatorio del impuesto, y déjame decirte que se acogieron muy poca gente a nivel de número de contribuyentes, sin embargo se recaudó muchísimo. He leído cifras en Argentina, que también lo ha hecho, y la recaudación argentina creo que fue enorme, enorme, sobre 2.500, 3.000 millones de dólares. ¿Ah? ¿Mucho más que ustedes, perdóname? Muchísimo más que nosotros. Ah, mira, yo eso no lo sabía. Muchísimo, porque Argentina, después de la debacle del 81, 82 de Corralito, por cultura, los argentinos tienen toda su plata fuera de Argentina. Sí. Ah, entonces hay un tema cultural ahí. O sea, se calcula que fuera de Argentina hay el doble del producto geográfico, del producto bruto de Argentina, está fuera de Argentina. Entonces es una realidad política y económica de ese país. Entonces, claro que es posible recaudar, aunque sea muy modesto, lo impuesto. Entonces, en Chile se intentó hacerlo ahora de nuevo, en la última reforma que se aprobó recién este año. Y no fue posible porque no se dio el apoyo político. ¿Ya? Y la razón básicamente es que porque no quieren seguir ayudando a los ricos. O sea, hay una razón ideológica por encima del efecto recaudatorio. Yo creo que después del coronavirus ese debate se va a volver a abrir, y lo más probable es que el Congreso va a estar dispuesto a que se vuelva a hacer. ¿Ah? Es decir, a mí me parece que como una medida recaudatoria puede ser súper importante. Pero, para que lo sea, no discriminaría entre riqueza fuera y dentro del Perú, por ejemplo. O sea, yo lo haría lo más amplio posible, con una tasa plana, de la manera más simple posible, pero que permita recaudar, con las garantías suficientes para que la gente se sienta tranquila blanqueando sus capitales, sabiendo que si son bien habidos, o sea, no vienen del narcotráfico, de delitos, no van a ser perseguidos posteriormente. Yo diría que a mí me parece que podría ser una buena herramienta como un ingreso extraordinario por una sola vez. Si tú lo haces muchas veces en el tiempo, la gente se acostumbra a no pagar porque dice, total, viene la próxima amnistía y con eso arreglo. Entonces, como cultura tributaria es mala, pero como una herramienta excepcional para casos excepcionales, pudiera ser interesante. Perfecto. Y tercero viene lo que ya te dije, ajustar siempre las clavijas del sistema actual, por la vía del IVA, por la vía del renta, por la vía de ver dónde se puede mejorar a nivel de tasa, a nivel de base, a nivel de contribuyente. Creo que por ahí se puede hacer un esfuerzo también supernumerario. Estupendo. Muy bien. Muy interesante, para mí, muy instructivo la conversación. Vamos a pedirte unos minutitos antes de ir cerrando, Jorge, claro, a escuchar a Rubén y a Raúl. Claro. Démosle 5 minutos a cada uno de ellos, porque han estado siguiendo muy atentamente la reunión. Y a ver, pacientemente. Pacientemente, sí. Son un par de ángeles. Así ¿Quién es, empieza, ahí. Rubén o Raúl? ¿Rubén o Raúl? ¿Quién empieza? A ver, sí, Lucho. He escuchado atentamente, interesante, las reflexiones que nos han dado ambos desde la perspectiva peruana, chilena, latinoamericana e internacional. He tomado nota de algunas cosas, y mi punto de vista es el siguiente. La primera cuestión es que habría que evaluar si es que ahora es el momento en que el Estado deba tomar la decisión de implementar un impuesto, ya sea a la riqueza, al consumo o al patrimonio. Yo hasta donde tengo entendido, el Estado peruano aún tiene espalda financiera para poder coberturar los gastos públicos. Todavía no tocan reservas. ¿Por qué lo digo? Porque este tema del COVID es un tema sin precedentes, ¿no? Es un tema nuevo. Los economistas, ¿no? Los especialistas en la materia no conocen de un tema similar.
Entonces, ahora, en estos momentos, todavía no sabemos cuáles van a ser los impactos reales en la economía que va a tener el COVID, digamos, tal vez de cara ya al cierre del ejercicio, podríamos tener tal vez las cosas un poco más claras. Ahora no creo que sea oportuno. Y eso además va de la mano con que si se pretende grabar riqueza nueva, entonces tendríamos que incorporar un impuesto que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, ahora creo que no es oportuno hablar de la incorporación de un impuesto a la riqueza o al consumo o al patrimonio como se viene comentando. Ahora, si se decide grabar riqueza y riqueza futura, habría que evaluar por tipo de renta y analizarlo y asociarlo con el impacto económico que ha tenido el COVID en relación a la renta. En rentas de primera categoría, ¿qué está pasando? Alquileres de bienes, ya sea muebles, inmuebles. Lo que está ocurriendo es que los arrendatarios no están pagando el arrendamiento. Lo que está ocurriendo es que se están terminando muchos contratos de arrendamiento. Entonces, ¿va a haber renta que grabar? Te estamos perdiendo. ¿Cuál va a tener el potencial? ¿No? ¿Cómo? Hola. Continúa, por favor. Te he perdido un poco. Te habías quedado En renta de primera. Sí, en renta de primera decía, sí. Hay un impacto importante. En renta de segunda, intereses, dividendos, regalías y otros. Igual, probablemente este ejercicio no sean de los más, importantes este tipo de renta. En cuarta categoría, muchos independientes están sin trabajo. Y en quinta categoría, de pronto, los trabajadores del Estado y de algunas empresas que sí han tenido posibilidades de seguir trabajando en plena pandemia, tal vez tengan la posibilidad de afrontar el pago del impuesto. Y si nos vamos por el caso de la empresa, en el caso de las empresas, la gran mayoría de empresas este año no creo que obtengan rentas importantes, sino al contrario, pérdida. Entonces, yo creería, como dije al principio, habría que analizar bastante bien la oportunidad de la implementación del tributo. La segunda cuestión es respecto al tema de los impuestos de patrimonio que ustedes venían comentando al final. ¿Qué grabar? ¿Sobre la base de qué tipo de patrimonios? ¿No? ¿Están de patrimonios líquidos o aquellos otros que están invertidos en acciones, en inmuebles, en vehículos? Porque si es que es en bienes líquidos, se podría recabar fácilmente el impuesto porque los sujetos que pagarían el impuesto tienen la disponibilidad de hacerlo. Pero si es sobre la base de bienes inmuebles, por decir, o bienes muebles, primero, la primera cuestión es, ¿a qué? ¿A valor histórico o a valor actual? Porque a valor actual, muchos de los bienes, más bien, el valor ha caído, ¿no? ¿Quién compraría en actuales condiciones un inmueble? Yo creo que las empresas del rubro inmobiliario la van a pasar difícil. Entonces digo, base imponible primero, ¿no? El valor histórico. Y la otra cuestión es, ahora, si quiero grabar bienes que no son líquidos y si no tengo la disponibilidad de hacerlo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vender los bienes. Y ahora es momento de vender bienes, probablemente se generen pérdidas. En lugar de ganancias de capital, se generen pérdidas. Entonces, la cuestión, yo creo que hay que analizarla bonito antes de decir renta o patrimonio. Bueno, consumo ni que hablar. El consumo, evidentemente, está bastante, se ha contraído bastante y creo que ese es el escenario en el resto del año. Y por último, lo que hablaban respecto al tema del blanqueo de capitales. Nuestra experiencia en el 2017, cuando incorporamos este régimen, no fue de la mejor. No se recaudó en absoluto lo que se pensaba. Los signos que dio la administración tributaria no fueron los mejores. Técnicamente no estaba bien planteado y lo cual ha originado que muchos contribuyentes terminen en litigios ante el tribunal fiscal por un mal acogimiento. He visto varios clientes que han tenido problemas y que le han desconocido el acogimiento y el dinero se ha quedado con la SUNAT porque eso no era materia de devolución. Entonces, podría ser alternativa esta, claro, pero fue acompañado en aquella oportunidad con que está bien, si es que tú te acoges, no hay delito tributario y tampoco hay investigaciones por lavado de activos, ¿no? Entonces, eso fue de alguna manera lo que, ¿no? La atracción.
pero igual no vieron los resultados. Tendría que plantearse bien, analizarse bien el tema y tal vez podría ser una alternativa, creo, porque esto es voluntario. Y si es voluntario y el que quiere de alguna manera sanear hacia atrás, va a poder hacerse el esfuerzo económico, aunque sea endeudándose, y pagar. Y tal vez la otra posibilidad sea un fraccionamiento especial con quiebre de intereses, con quiebre de sanciones y con pago de tributos también podría recoger dinero líquido. O en su caso, aquellos conflictos que vienen por años a nivel administrativo o judicial, de pronto si yo ahora me desisto de un reclamo, de una apelación, no, de una demanda y pago a valor histórico sin cargo de intereses, a lo mejor podría resultar siendo favorable y también puedo conseguir dinero líquido. Cierro mi participación diciendo que siento que no es oportuno la incorporación del tributo que se pretende poner en vigencia en nuestro país, porque todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales de este COVID-19. Gracias, Lucho. Gracias, Jorge. Gracias, Rubén. Gracias, Raúl. ¿Cuáles serían tus comentarios ante esta conversación que hemos tenido con Jorge? ¿Qué tal? Gracias, Luis. Primero agradecerle a Jorge. De hecho, está muy enriquecedor y como bien dijeron, hemos seguido paso a paso lo que han comentado. Yo quiero partir de una idea que es interesante, que la voy a traer a colación de otro evento que hicimos justamente en comunión con el colegio. Y es que estamos en una época de COVID y el COVID lo que ha hecho básicamente es agrava y enrostra un poco los problemas que tiene el Perú o que tienen en general los estados latinoamericanos, uh-huh. ¿No es cierto? Ese es el contexto. Ese contexto demuestra que hay problemas en el sector salud, en informalidad, ya sea tributaria o laboral, identificación de trabajadores. Se ha visto muchos problemas de que el presidente no puede tener acceso, conocimiento de qué personas son las que tienen que estar destinadas para algún tipo de subsidio. El sistema previsional necesita reformas urgentes. Tenemos incluso un problema de migración también ahora. Entonces, hay en general, con motivo del entorno del COVID, esta sensación de que las desigualdades sociales que ya vienen teniendo Perú como sociedad latinoamericana o en general muchos de los otros países se agravan o se enrostran, ¿no? Entonces, ante ello, hace que el Estado tome ciertas medidas que busquen generar subsidios, a paliar, ¿no? Y una de las posibilidades que se tiene para ese ingreso es lo que venimos conversando, un impuesto a las riquezas, ¿no? ¿Qué tan viable es o no? La verdad es que coincido en que el escenario no es el más propicio. Creo que ahí el Estado, y lo ha dicho la ministra, tiene todavía reservas que no han sido tocadas hasta donde tengo memoria. Y en consecuencia, también sé que a nivel internacional el financiamiento está muy barato, como que hay espacios todavía para maniobrar, con lo cual creo que sí, efectivamente, tendríamos financiamientos, algunos regímenes de repatriación patrimonial, repatriación de capitales, podría ser algún tipo de salida, pero creo que cualquier medida tributaria que se esté pensada en generar ahora tiene que partir de la idea de que el Perú, como sociedad latinoamericana, tiene muchos atisbos de problemas muy propios, ¿no? Informalidad, desigualdades. Entonces, el sistema, la concepción que hay a nivel de sociedad es que no hay una cultura tributaria fuerte. El valor del deber de contribuir no está concientizado en la población. Hay más bien la cultura inversa a ella, es decir, es mejor aquel que evita por algún motivo pagar el impuesto que corresponde a que contribuir con su sociedad, lo cual no es correcto. Pero también por el otro lado tienes al Estado que no brinda, Jorge decía, como en Europa, un Estado de bienestar que te brinda salud, educación, te brinda otro nivel de calidades de vida que hacen que un ciudadano se sienta más fuerte. Lo que estamos discutiendo básicamente es, creo que es un pedido de una concientización general de que hay un problema de desigualdad, que lo quieren traer con contenido tributario de desigualdad, y que hay personas que no pagan impuestos, que generan mucho ingreso y que no están pagando lo que corresponde, y hay personas que tienen a duras penas algo de ingresos y vienen pagando, ¿no? No de la mejor manera.
Entonces, creo que sí, un cambio importante tendría que ser repensar con motivo de esto. Creo que toda crisis tiene la posibilidad de generar un espacio de crecimiento, y en ese sentido, el repensar las instituciones peruanas de cómo está funcionando el sistema impositivo es vital, ¿no? Creo que hay un espacio más para pensar de buscar un impuesto a la renta más progresivo, pensar en la persona natural que cualitativamente está pagando tanto o más que una empresa que tiene muchas deducciones, y que eso finalmente la persona humana o el padre de familia tiene que pagar gasto de salud, gasto de educación, distintos otros gastos que podrían entrar en repensar de cómo podemos reformular su sistema impositivo. Y otro tema, además, es que yo me tiro un impuesto a las riquezas ahora también, un tema de temporalidad, que bien lo dijo Rubén, ¿no? Esto no va a ser aplicable, no podría ser necesariamente aplicable inmediatamente, sino tendría que ser a partir del próximo año, y también hay una brecha de temporalidad importante, ¿no? Pero sí creo que cualquier reforma tributaria en nuestro sistema es importante, en la medida en que lo que va a buscar y coberturar es al ciudadano, ¿no? Entonces, eso sí es verdad. Hay que respetar los principios constitucionales que están detrás. Ya lo dijo bien Luis en relación a la confiscatoriedad y la capacidad contributiva. Pero creo que la reflexión que nos podemos llevar de esta reunión, por lo menos lo que yo me llevo, es finalmente hay escenarios para plantear un impuesto a las herencias, a futuro, o un impuesto a las riquezas, pero hay que repensarlo. Creo que en el momento ahorita lo que tendríamos que pensar es, como sistema tributario, es rearmarlo de mejor manera, ¿no? Creo que todavía hay brechas, y hay que tomar en cuenta las falencias que tenemos como sociedad, ¿no? Hay mucha informalidad. O sea, tenemos regímenes de intervención, de percepciones, de tracciones, de retenciones que han buscado, pensando en empresa, en IGB, eso. Pero creo que deberíamos buscar más de esas salidas que ayuden a reducir la brecha de informalidad y que se aumente, ¿no? Sin perjuicio de que estoy de acuerdo que plantear este impuesto a la riqueza o el impuesto a la herencia en otro momento, y pensando bien y viendo los principios, también podría ser válido, ¿no? Eso sería, Luis, de mi lado. Muchas gracias, Raúl. Jorge, ya casi toda buena reunión tiene su final, y esta también la tiene. Entonces, yo, antes de terminar la reunión, me gustaría tus palabras finales, querido amigo. Mira, algunos pensamientos. Es decir, cada país tiene realidades diferentes unos de otros, y creo que son bastante diferentes por la estructura, por la cultura, por la historia, por la experiencia reciente, por el tamaño de la economía, por la riqueza o la pobreza que están viviendo, en fin. Y en ese sentido, creo que las soluciones tienen que ser, van a tener que ser caso a caso. Ahora, sin embargo, creo que pueden aprovechar las experiencias comparadas, porque eso ayuda. Es decir, hay experiencias exitosas que están a la mano y que pueden ser mejoradas, incluso experiencias propias que pueden ser mejoradas. No, un error no se comete dos veces si es que se hacen bien las cosas. Entonces, creo que ahí es una primera pensamiento. Creo que ese es un tema. Lo segundo es, estando de acuerdo con Raúl y con Rubén en que cualquier reforma tributaria que se haga para recaudar más va a tener efecto futuro, a partir del próximo año, y por lo tanto no va a resolver las urgencias actuales. Yo creo que las urgencias actuales se financian con lo que hay y lo que se puede conseguir. No hay sistema tributario que pueda financiar lo de ahora. ¿Ah? Para eso está la deuda, para eso están las reservas. Lo que pasa es que esas cuentas va a haber que pagarlas en el futuro. Entonces, aunque las reformas se hagan en el futuro, igual va a haber que aumentar los recursos fiscales para responder frente a esas deudas que uno tenga que adquirir para paliar la emergencia. Eso es. Lo tercero es que, en el caso chileno, el debate tributario va de la mano con el debate constitucional. Nosotros ya partimos, estamos en tiempos de discusión constitucional a partir de la sonada del 18 de octubre del año pasado. Y eso no se ha acabado, y eso va a seguir. El plebiscito lo vamos a tener el 25 de octubre, y de ahí se va a armar todo un debate, y todas las instituciones chilenas se van a empezar a ver, se van a empezar a discutir de nuevo, incluyendo las estructuras tributarias. Déjeme decirle que en Chile, por constitución, la única persona que puede iniciar un proyecto de ley en materia tributaria es el presidente de la República. Tiene iniciativa exclusiva. Entonces, hasta esos temas se va a discutir probablemente respecto de quién tiene la iniciativa. Uh-huh. Ahora, me da la impresión, y esto ya a nivel de apuesta o de deseo, si ustedes quieren, que Chile
va a mudar de un capitalismo, de un neoliberalismo salvaje, a un sistema social más socialdemócrata, si ustedes quieren, de mayor protección del Estado. Me da la impresión de que lo que la gente en Chile está pidiendo hoy día es que el Estado lo arrope, que el Estado lo acoja, que el Estado se preocupe de ellos. La gente está desprotegida en salud, en educación, en vivienda, en lo básico para vivir. ¿Ah? Y me da la impresión de que los cambios constitucionales que vayan a hacer Chile, que son políticos por lo demás, van a ir hacia un mayor Estado. Un mejor y mayor Estado es lo que por lo menos yo deseo y espero que se va a ir para allá. Y por último, creo que, y este es un debate, Lucho, que podemos tener también en otro momento, las normas BEPS no son tan malas al final del día, porque creo que han ayudado. Mira que las hemos criticado mucho. Muchísimo, sí, sí. Pero al final del día también han ayudado a formalizar y a capturar niveles de ingreso y renta que antes de alguna manera no se capturaban. Las normas de precio de transferencia, las normas CFC y otras tienen por objeto precisamente poder capturar aquella porción de renta que no está llegando a nuestros países por las planificaciones tributarias que exitosamente se hicieron en los 90 y posteriormente. Entonces, creo que también eso, en la medida que eso se perfeccione y se use bien, creo que también ayuda a la mayor recaudación fiscal. Y por último, agradecerle la invitación. Estoy muy feliz de estar con mi amigo, con Rubén, con Lucho, de luego, con Raúl, debatiendo estos temas que creo que son interesantes. Una última reflexión personal. Yo soy de los que cree, y Lucho lo sabe, de que Chile y Perú son parte de un mismo corazón. Nosotros venimos del Perú, nosotros nacimos en el Perú. Tenemos mucho de peruano, aunque ustedes que vienen para acá crean que no es así. Y no solo la comida y el pisco sour, tenemos mucho más que eso. Y creo que es muy delicioso, esa es la palabra que uso, poder estar con ustedes compartiendo allá, conociendo el Perú, conociendo su realidad y poder ver de qué manera podemos ir coincidiendo, porque al final del día, si uno lo mira incluso en forma más práctica, somos economías profundamente complementarias, adicionalmente, por la ubicación geográfica, por lo que producimos, por lo que generamos, por la riqueza que tenemos, creo que además tenemos porciones de mercado. Yo que vengo llegando, Lucho, tú sabes que estoy haciendo mi doctorado en este momento, vengo llegando a Europa en febrero, llegué a fines de febrero, y me impresionó la cantidad de fruta peruana que hay en Europa. Eso no se veía hace un año atrás o dos años atrás. ¿Ah? O sea, hay una cantidad de productos peruanos de exportación que están entrando y están entrando muy bien. Y lo interesante es que además no nos afecta a nuestros productos porque nosotros llegamos inmediatamente después. O sea, además, temporalmente cubren ciclos diferentes. Entonces, es fantástico. Hay una complementariedad enorme. Entonces, creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Así que agradezco la invitación y haber participado en este debate. Muchas gracias. Bueno, yo quiero ya en esta parte final de la reunión, en primer lugar, agradecer a Guidit y al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por haberme incentivado a sacar adelante este programa. Gracias, amigos, por vuestra presencia también hoy día participando en esta reunión. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado el reto de ser mi primer invitado en esta serie de reuniones. Creo que hemos divertido mucho a las personas, les hemos aportado cosas para que ellos puedan plantear mayores elementos para este debate que se está abriendo en el Perú y que tú dices que en Chile también se está desarrollando mucho. Yo quisiera, y ahora me dirijo a los que nos están viendo, en primer lugar, agradecerles por su permanencia hasta esta hora. Hemos demorado más de lo que habíamos previsto, pero como es el momento inicial, me voy a dar esa licencia. Voy a intentar que en las siguientes reuniones esto sea un poco más corto, pero he querido abordar varios temas. Yo quisiera plantear tres conclusiones personales como líneas de trabajo para este debate que vamos a tener en algún momento en el Perú. La primera cuestión tiene que ver con algo que, Jorge, tú has planteado muy bien en tu intervención y que yo comparto plenamente. Yo creo que hay la necesidad profunda de plantear debates. Y los debates le hacen bien a la gente, a las sociedades, ¿no? Abrir el debate sobre el impuesto, sobre las grandes fortunas, sobre la solidaridad, sobre la libertad humana y el derecho de propiedad es necesario, incluso en momentos de crisis, donde parece que las cosas no están claras y de repente no están tan difíciles de resolver. Pero en este primer punto también creo que hay que hacer, el ser humano tiene la capacidad de ser creativo.
y por lo tanto tienen la capacidad de inventar nuevos caminos y nuevas soluciones. Parece que las cosas están cerradas, parece que este es un tiempo difícil, pero yo creo que la humanidad y nuestros países van a encontrar salidas razonables para esto. Y ahí yo quiero rescatar el concepto siguiente. El instrumento tributario es un instrumento que tiene su propia técnica, que tiene sus dificultades, que tiene sus limitaciones y sus posibilidades. Yo creo que usar el instrumento tributario como elemento para buscar otras cuestiones distintas a la que el instrumento puede dar, creo que lo que hacen es empobrecen el debate y empobrecen el propio uso del elemento tributario. Y por lo tanto, lo que hemos querido hoy es, refiriéndonos a estos impuestos o cómo gravar a las grandes fortunas, hemos querido intervenir en el debate bajo una perspectiva técnica y creo que lo hemos logrado. La segunda cuestión es que creo que hay, lo hemos dicho desde el comienzo y hemos insistido tanto Jorge como yo, en que hay dos debates en paralelo. Cada uno tiene su ritmo, su tiempo y su oportunidad. En algunos casos están cruzados, en otros casos no están cruzados. Es el debate sobre la necesidad de la recaudación a propósito del momento de la pandemia. Y otro es la necesidad de pensar la justicia tributaria y los otros elementos del tributo, además de la recaudación, con ocasión de la recaudación o sin él, ¿no? Y entonces me parece que esos espacios pueden ir en paralelo, están cruzados, eso dependerá de la naturaleza. Sí creo que hay un apunte que hay que hacer, creo que el COVID y las reacciones frente al COVID han hecho más desigual las sociedades y no todos vamos a tener la fortuna de trabajar en las mismas condiciones que teníamos antes del inicio de esta pandemia, y eso creo que es una cuestión que también afecta a lo tributario. Entonces, viendo estos dos elementos paralelos y sin referirme a oportunidades de si este es el momento o no, yo rescato la idea que José ha planteado muy bien, de que pareciera que los momentos no son estos, pero de pronto ya estás en diciembre. Y si no tienes el instrumento armado y desarrollado, entonces esto no va a funcionar. Entonces, hemos dado vueltas sobre algunas cosas. Yo no he tocado expresamente el IVA, porque el IVA es un tributo que a mí no me gusta en los términos de esta discusión, es regresivo, igual a la gente, y un IVA en un momento de pandemia es muy difícil de aplicar. Hemos dado vueltas sobre el impuesto a la renta y yo quisiera resaltar para los que nos están viendo que sí tenemos que reformarlo, es un tributo que necesita progresividad, que necesita replantearse, pero creo que en este momento de la situación, salvo que atiendas técnicamente a capas muy superiores de ingresos, el impuesto a la renta no es el instrumento más eficaz para esto. Sí, como bien hemos dicho Jorge y yo, sí, algunos elementos cosméticos en nuestras leyes pueden ser útiles para mantener las unidades empresariales y la fluidez de las personas, pero también para comprometerlas a que las ganancias o el esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad luego sea retribuido, ¿no? Entonces, ahí sí nos hemos concentrado en los impuestos al patrimonio. Y pareciera ser que un impuesto a las grandes fortunas podría ser un instrumento interesante, ¿no es cierto?, en este momento, y habría que darle una vuelta y una lupa, y que de repente el gobierno, cuando lo plantea, no está tan descabezado en esa parte, porque podría darse, hemos visto que no va a ir más allá del 1.7% del PBI o incluso menos, pero que eso, en algún sentido, sí puede ayudar a esta cuestión. Y ahí quisiera terminar con con dos conceptos que me parecen importantes traer, ¿no? El primer concepto es que en los impuestos al patrimonio la temporalidad no es anual, no puede serlo, porque el impuesto va a gravar un patrimonio en un momento dado. ¿Cuál es el momento en que el Estado decida? Y más si es un impuesto extraordinario. Entonces, como bien hemos conversado aquí, hay que diferenciar la temporalidad, o sea, el elemento del devengo en el impuesto a las ganancias, donde sí lo que se graban son ganancias, de la temporalidad o el momento en que yo grabo el impuesto al patrimonio. Entonces, perfectamente podría haber un impuesto al patrimonio con el patrimonio que la gente tendría el 31 de julio de cada año y no habría un problema, ¿no es cierto? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta como una precisión. Y la otra precisión es que efectivamente nosotros tenemos espalda financiera, creo que Chile también la tiene, pero la espalda financiera no es tan sencillo, porque también tenemos que ver el día de mañana y creo que eso es lo que le preocupa a un sector del gobierno en el siguiente sentido. Tú te financias afuera, pero a mayor rango de financiamiento y por lo tanto de deuda, tu calificación internacional baja. Y si tu calificación internacional baja, entonces entras en problemas de credibilidad institucional. Entonces creo que cuando la ministra y el presidente introducen la discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas, están pensando en eso.
en cuánto me voy a endeudar y cuánto podría bajar mi calificación de cara a lo que venga en el futuro. Entonces, en ese sentido, el binomio, la recaudación, tenemos espaldas y entonces podemos aguantar. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Y finalmente yo termino con lo siguiente. El interés de este programa o de estas reuniones es pensar en el bien público. Y aquí comparto profundamente la reflexión que Jorge ha hecho y la anoto como fundamental. No tenemos viabilidad como sociedad si no pensamos en el bien público y en la necesidad de construir elementos para que el conjunto de la sociedad pueda fluir. Libertad humana solo se puede vivir en contextos de sociedades razonables y razonadas. Y pienso, para todos los que nos están viendo, que creo que es un buen momento este confinamiento en el que estamos para pensar cuánto nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad humana, también hemos comprometido nuestra capacidad de vivir en colectivo, de respetar la norma, de hacer las cosas adecuadamente y, por lo tanto, de plantearnos de cara a unas sociedades que sean más vivibles. Pienso que podremos entender en este tiempo que esa es una necesidad y creo que el Perú es uno de los países donde se hace muy necesario. Dicho entonces todo esto, yo les agradezco a todos ustedes que nos han visto, nos han acompañado hasta ahora y les invito a nuestra siguiente reunión, que será el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener como invitado a Adolfo Martín Jiménez. Él es un destacado profesor en materia de derecho, es el catedrático en la Universidad de Cádiz y además es un gran pensador de los temas de tributación internacional. Y vamos a abordar con él algunos temas vinculados a el panorama que está ocurriendo alrededor de los temas de tributación internacional. Dicho entonces, me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.